Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto volverlos a saludar. Como siempre, ya es el saludo característico que tenemos aquí en el canal de Infante 777 Oficial, que desde hace años estamos siguiendo todo lo relacionado con Pedro, o Antonio Pedro, o Pedro Infante, su segunda etapa, como lo hemos llamado. Y para mí, la verdad, es un honor contar con la presencia de un buen amigo de aquí de la región, que tuvo la suerte y la dicha y el privilegio de conocerlo, de vivir con él, de compartir como un miembro más de la familia. Y sin más preámbulos, quiero presentarles al amigo Samuel. Samuel. Ok. Pues en principio de cuentas, te doy las gracias por abrirme aquí tu oficina. Estás muy mucho trabajo y qué bueno que estás dando un espacio para que nos cuentes lo que te acuerdes de Pedro, porque pues lo que me has dicho son muchas cosas que a lo mejor se te olvidaron ya por el paso del tiempo, anécdotas o cosas chuscas que viviste con él. Pero por principio de cuentas me gustaría que me dijeras, ¿por qué eres fan de Pedro? ¿Cómo supiste de Pedro? De tu niñez. Porque a Antonio Pedro lo conoces en los 90s, ¿no? Ajá. Pero mucho antes tú eras fans de Pedro Infante. Pues como todos, ¿no? Como las películas. Sí. Las películas. Y luego la primera vez que lo vi anunciado ahí en el Iguazú. Restaurante del Iguazú. En el Iguazú. Sí, yo también ahí. La primera vez que lo vi. Ajá. ¿Y lo fuiste a ver por curiosidad? Iba yo pasando por ahí cuando vi el anuncio. Ajá. Y faltaba una hora para que empezara. Ya por ahí hice tiempo y me metí. Iba solo, tú no sabes ni quién era. ¿Pensabas que era un imitador? Sí, que como yo no tomo ni nada. Ajá. Casi siempre ando solo. Sí. Y entonces te metiste por curiosidad para verlo. Sí, te digo que vi el anuncio, me metí. Ya había escuchado yo hablar de él. ¿Ya había escuchado? Sí, aquí en Martín. Ah. Ya había escuchado que venía con don Joaquín Salas, don Manuel Salas, con don Chelo Aguirre. Sí. Yo venía ahí con ellos a ambientitos familiares, y aparte que le habían dado una casa para vivir allá por el río, ya rumbo a La Colmena. Ah, sí, conozco. Un rancho, creo que ya no está. Era una casa de campo. Ah, ya. Más que rancho, era una casa de campo que estaba orilla del río. Ajá. ¿Y tu primera impresión cuando lo viste? Lo que te platiqué la vez pasada, ¿no? De Ajá. que en la tele yo veía a Luis Aguilar. En el anuncio de los frijoles Chonita. Ah, sí. Entonces sí. Yo llego y veo a Antonio Pedro que lo anuncian y sale. No hubo duda, pues era la misma edad. Todo coincidía. Pero no te confundía un poquito el color de piel, porque lo vemos siempre en blanco y negro en las películas. Y no, ahí al verlo. Lo que pasa es que pues, si ves a la gente normal, sí. Vas a ver a alguien con emoción. Claro. No le vas a buscar. O sea, yo nada más quería ver que sí, de verdad. Y cuando lo ves y cuando escuchas, más que nada cuando escuchas su voz, ya te quedas. Haz de cuenta que esa voz te lleva como si estuviera dentro de una película. Sí, lo que pasa es que nosotros, en este caso tú también, lo veías desde los ángulos cinematográficos, puras tomas bien estudiadas, cuidadas y todo uh-huh. eso, y verlo así, como que es otra impresión. Bueno, es como te digo, yo vi a Luis Aguilar. Sí. Dejó la chonita y ahí salía normal, vestido de civil. Y ya se veía grande ya. Ajá. Ves a Luis Aguilar vestido de civil anunciando un producto. Mm. Y luego ves a Antonio Pedro igual, compara las edades, coincide. ¿Y ese día lo saludaste? ¿Ese día lo conociste? No, yo ese día fui al show y nada más me senté. Ahí me tomé unos refrescos, terminó el show y me fui. No, para nada ese día no. ¿Esa fue la primera vez? La primera vez que lo vi. ¿Y la segunda? La segunda ya no me acuerdo. ¿O tú lo comentaste con alguien para que te dijera, no, si era él? No, yo iba solo. No, pero después. Ah, no, después ya empecé yo a buscar la manera de hacerlo mi amigo. ¿Quién te lo presentó después así? Pues no me lo presentaron directo, yo iba a la fiesta de don Chelo Aguirre. Ah, sí. Don sí. Joaquín Sala. Y ya empecé yo a... A convivir con él. Y ya una vez armamos un evento para que cantara, para escucharlo, para que lo conociera la gente y ya la gente que se iba con él. Uh-huh. Ya empezó la
la amistad ya. ¿No fue aquí en el casa, en la casa del mayoral? La casa del mayoral. Sí, sí, sí. Exactamente. Sí, que también fue este el que fue presidente, ¿cómo se llama? Luis Rincón. Pepe de la Torre. Yo lo vi ahí. Don Pepe. Pepe, su esposa. Don Chuy. Ah, sí, pues mucha gente. Sí, más que nada siempre la iba la gente que uno conocía, porque esos eventos eran privados. Ajá. Eran eventos privados que se armaban con puro público de conocidos. Suponiendo yo te invito a ti, tú invitas a otro y así. De boca a boca. Uh-huh. Y vendíamos mesas completas. Sí, sí, sí. Entonces, no había una entrada que dijera va a cobrar tanto, ¿no? Se vendía la mesa y la mesa ya tú llevabas y la llenabas. Pero no era entonces para el público en general que quisiera conocerlo, que quisiera ir a verlo. No, porque nunca pusimos anuncios. Ah, es lo que me llama la atención, que además con el puro boca a boca, sí. Vendía las entradas. Lo que pasa es que a nosotros nos gustaba que cantara y todo eso, entonces armábamos el tipo de evento para que también se ayudara. Se beneficiara, exactamente. Tenía el vicio del juego, ¿verdad? También. Uh-huh. Sí. Ya te diré que no le hacía falta dinero, pues tenía. Sí, sí, sí. Tenía sí. Dinero, o sea, no era una persona que no tuviera dinero. Sí, siempre andaba. Luego también yo lo vi en una que era beneficio del asilo de ancianos, pero también lo trajeron. Ajá. Para que cantara beneficio del asilo de ancianos, pero fue en el 94 por ahí. Ajá. Que fue la primera vez que vino. Luego en el salón social del seguro. Ahí es donde vino varias veces al seguro. Yo ahí no fui a verlo. Sí escuché que fue varias veces al salón social del seguro social. Y luego de ahí lo invitas a tu casa. No, pues ya se hizo como de mi familia. Sí. Ya andaba conmigo todos los días, íbamos a mi negocio, a la huerta, a todo. Andaba conmigo para arriba y para abajo. Nomás que sí, mira, su horario era. Él se acostaba diario a la 1 de la mañana. ¿Sí? Diario. A la 1 de la mañana, 1:30. A las 12, 2:30 no quería acostarse. Tenía que andar yo con él hasta la 1 de la mañana. Y en la mañana, 10 de la mañana, pasar por él. Era su horario. De 2 a 3 de la tarde para dormir. O sea, ya era un horario como de como un jefe. O sea, sí, sí. Ese era el horario que teníamos que ir nosotros. O sea, yo a las 10 de la mañana mandaba a alguien que fuera por él para llevarlo a desayunar. Uh-huh. A la casa o a la calle. Sí. Y a las 2 de la tarde había que ir a dejarlo a que durmiera de 2 a 3. Después de las 3 ya comía. Y ya en la noche, después de las 10 de la noche, ya se echaba su cena. Sí, sí. O sea, que era algo ligero, siempre le gustaba todo, licuados, licuado de papaya, de fresa, no me acuerdo. Sí, sus bolotas así, sí me acuerdo que se. Uh-huh. Después de cada evento. Pero ves que antes Martínez era vida de noche. Ándale, había. Sí, hoy día no hay nada. No, se acabó eso. Siempre había vida de noche, o sea, era la 1 de la mañana, estaba normal. ¿Qué fue lo que te acabó de convencer de que él era? Pues desde la primera vez que lo vi. Ajá. Te digo, o sea, yo comparando Luis Aguilar con Antonio Pedro, era Pedro Infante. O sea, uno, bueno, yo creo que toda la gente traemos en la mente, realmente, la película de A toda máquina. A toda máquina de, sí, las motos. Ajá. Entonces ahí los vimos siempre. Entonces los veo yo. O sea, coincide, ¿no? Coincide que en ese tiempo que vino estaban los anuncios de Frijoles Chonita. ¿Nunca te comentó de que conocía a sus contemporáneos de las películas? Pues sí, fueron comentarios, pero muy poquito así. O sea, haz de cuenta, pláticas que salían de la nada. Como que te. Como cuando se murió esta señora Amalia Mendoza. Ah. Estábamos en un restaurante. Uh-huh. Y era como 12 de la tarde, cuando ellos noticiaron en la. Sí, en la tele. Estábamos comiendo y nomás de repente pasó en el noticiero. Fallece Amalia Mendoza y él se quedó viendo y se levantó su sombrero. Y nomás dijo Amalia. O sea, cosas así. Uh-huh. Que era lo que íbamos viviendo al día. O sea, así directo, pláticas directo, no me gustaba hacerle porque se incomodaba y aparte éramos amigos, ¿no? ¿Verdad que? Bueno, de hecho, yo cuando aquí vine, precisamente que tú me lo presentaste y lo llevé a la casa a comer, como que imponía, como que le tenían un cierto respeto a no estar haciendo preguntas. Uh-huh. Así, no, a donde llegaba. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, mira, como yo lo traía aquí como un familiar, ya toda la gente que quería convivir con él me decía, oye, Sammy, lo puedo invitar a comer.
quiero que lo conozca mi mamá, mi abuelita, mi familia. Más yo les decía siempre, o sea, sí, pues más no le estén preguntando nada de Pedro Infante porque no le gusta, o sea, él se incomoda con Pedro Infante. O sea, pregúntale, no tan directo, sí, sí, una sí. canción, una película, y él te comenta. Pero nombre directo, no, porque sí, le, sí, o sea, se incomodaba. No, ¿Nunca entendiste por qué se incomodaba que le preguntaran eso? No, ¿no? Nunca. Ni siempre decía que por respeto al público, siempre. Pero no. Yo tengo entendido. Yo, fíjate, era amigo de él, así, bien amigo de él, que lo veía ya como de la familia y todo. Nunca tuve el valor de... De preguntarle directamente. Directamente, no. Yo creo que él se sentía a gusto con las personas que no le preguntaban nada y lo aceptaban tal como era. Correctamente, le sí. conseguía yo amigos para que jugaran baraja con él. Yo la verdad no juego ni baraja ni todo, nada me gusta. Ajá. Tenía que conseguirle trabajadores o amigos siempre en las tardes para echarle baraja. Él le decía la jugada, vamos a la jugada. Ajá. Y la jugada era en las tardes. Ese era un vicio que servía para tenerlo contento a él. Pero no jugaban de más, que jugaban de a 5 pesos, 10 pesos. El chiste era entretener. Sí, 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 sí. Entretenerse. ¿Nunca lo viste así como desesperado, que se sintiera mal o que se acordara de algo que lo pusiera? No, más que una vez que vino a cantar ya como en el 2009, por ahí. Lo vi raro. Todo se le olvidaba. ¿En El Cazador? No. O sea, como llegó, siempre llegaba en autobús. Ajá. Ah, sí, sí, sí. Ya fui por él y lo vi raro, muy raro, diferente a como siempre. ¿No fue esa vez que te llamé, que estaba ahí en la terminal, que mandaste un chofer? No me acuerdo, pero de sí. que te digo, la anécdota esa es que llegó y no se acordaba de nada y tenía que cantar al tercer día y no se acordaba de nada, o sea, de nada, y siempre su mente, mira, la trajo. ¿Pero cómo te diste cuenta que no se acordaba o qué te dijo él? Porque hacíamos cosas y ya no se acordaba. Entonces ya cayó a la conclusión que andaba tomando unas pastillas para dormir. Ah. Que nada más las tenía que tomar cuando algo, le dieron algo como para un relajante. Dormir. Ajá. Y las andaba tomando cada 6 horas, entonces andaba todo mal. Pero ya de cuenta que nos dimos cuenta rápido y ya dejó de tomarlas y para el sábado que cantó, ya estaba al 100%. Fue la única vez que lo vi raro, de sí, todos sí. los años que lo conocí. O sea, yo lo conocí del año 2000. Al 2010, 2011 dejamos de verlo. Hay unas señoras que viven ahí en San Pedro, en contraesquina de tu casa, donde tienen la tienda, y una vez comprando ahí nos dijeron que ahí iba a comer, también iba a cenar ahí. Ah, sí, porque creo que con mis trabajadores, o sea, él convivía mucho con mis trabajadores. Uh-huh. Entonces, si aunque fuera muy humildito, él iba, o sea, él... Sí, 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 no distinguía él. No, acá tuve un amigo que vivía en las galeras de los Cañeros. Ajá. Casita era un cuartito como ese, chiquito, y tenía su brasero afuera, y ahí le gustaba ir a comer tortillas hechas a mano con brasero a la leña. O sea, y se sentaban afuera en la banqueta porque no había, comían en las galeritas, así. Sí, sí. O sea, él hacía amistad con alguien y iba a su casa. O sea, no. Con los trabajadores ni me decían, ¿no? Nomás se lo llevaban así. Sí. Sí. O sea, ya cuando veía, ya venían de comer, ya venían de su casa. O sea, era algo, ya él veía a los trabajadores también como de su familia. Y nunca hubo algo que dijera presumido. Nada. Todo tranquilo. Hay un señor que ahí donde fue a ensayar con el trío. ¿Te vas a acordar que fue a ensayar? Ahí por el Casablanca. Sí. Bueno, pues ese día que fuimos por él, me dijo, espérate, voy por una salsita. Le gustaba mucho las salsas y la mandó a hacer ahí con un vecino de por ahí. ¿Salsa de cajete? De molcajete, sí. Uh-huh. Se la dieron en un tupercito así y fue a la casa. Y de hecho, una vez fuimos a comer ahí a un restaurante y estuvo comiendo salsa con frijoles, así revuelto, estaba ahogando. ¿Sí? Sí. Se estaba ahogando, hasta dejó de hablar, se le vino el chile, le dimos agua de volada, pero se estaba ahogando, pues, de frijoles. Sí. Frijoles, le echaba salsa y los bobatía y se los comía con cuchara. No. Se le vino. Porque luego también ves que te dan unas cacalitas con mayonesa y le hago. No, eran frijoles así. Y son viciosos. Pedía frijoles y le echaba salsa y las movía así. Sí, es que el sabor. Cuchareaba. Sí, el sabor, o sea, se te. Sí, esos frijoles estaban muy sabrosos con esa señora. Frijoles refritos. ¿Cuál fue el tiempo más que estuvo en tu casa? En mi casa, pues nada más íbamos a comer y o sea, te digo que yo a él le hice un departamento a él. Ajá. O sea, exclusivamente para él. O sea, compré una casa que estaba medio abandonada
la acomodé bonito. La acomodé bien de lujo. Y su patio y su... un descansador ahí para que ahí fuera donde fuéramos a echar música. Acuérdate que le dije, ahí está sus llaves, y era de él. Cada vez que venía siempre ahí. Ahí llegaba, llegaba. Sí, tengo un amigo allí, a Omar. Ah, pues Omar, que ya lo conociste. Y decía, no, voy para Martínez. Y venía. Ah, pero él nunca vino, Omar nunca vino. No, es lo que te dijo que no. Sí, ahí en esa casa diario echaban la música con el trío que dices tú, con los generosos. Generosos. Diario. Ya nada más por música para convivir. Sí. O sea, no creas que era negocio, nada. No, yo. Nada más que sí, siempre quería que hubiera damas ahí. O sea, si hubiera un puro hombre, no cantaba. Yo supe que había una muchacha de aquí, de Independencia, que creo que se quería ir con él, pero su familia no lo dejó porque no, está muy mayor y tú tienes que, no sé. Tenía como 21 años. Ah, ¿supiste de ella? Sí, se llamaba Santa. ¿Ya murió? No. Bueno, se llama. Ah, bueno. Ya no la he visto. Dando con él. Sí, pero sí estaba jovencita. ¿En qué año fue eso? Como en el año 2001. ¿Y qué hubiera pasado si hubiera ido con él? No, pues no creo, imagínate, ya tenía 21. Nomás que se emocionaba, pues veían quién era y... Ajá. Y sí se emocionaban. Sí, yo creo que eso le pasaba a los trabajadores, de, oye, es él, y vamos, yo me lo llevo. Uh-huh. Porque si hubiera sido cualquier persona, no le hacían no, eso. No, ya te digo, mira, uno nunca lo vio. Yo la verdad es que lo conocí, nunca lo vi con alguna duda, ¿no? Claro. Porque él una vez me preguntó en mi casa, estábamos en la cocina, solitos, y me dice, bueno, ¿y usted por qué me atiende como me atiende? ¿Te dijo así? Sí, y le dije, no, porque usted es el jefe, así nada más, y le dio risa. O sea, él me preguntó, pues usted por qué me atiende, cómo me atiende. Porque mira, yo le ponía coche, chofer, le daba dinero. O sea, porque él era de los que le gustaba que le pagaras todo, ¿eh? Sí, hay que ser realista, sí. Tenía dinero, pero él siempre, no, ¿sabes qué? Ten, llévatelo a la playa. Ahí ten para que coman, pero pues, comía poquito. Comía, estaba grande y ya no comía mucho, pero sí se le daba un dinero, no a él, al que iba con él para que pagara todo lo que... Ajá. Y de ahí agarró la onda que se le gustó mucho ir para la playa, para allá donde está Don Simón. Sí. Vega de la Torre. Uh-huh. Allá sí también se enamoró de una de donde estará. No quería estar allá, ¿sí? Ah, sí, me contó pero no, eso no quedó grabado, pero sí. Y fui al restaurante creo que cantó una vez ahí. Sí, cantó una vez, le dicen el porro. Ah. Al restaurante. Le gustaba mucho a las mujeres. Sí, le gustaba mucho. La verdad, sí. Yo me llevaba aquí a la notaría 4. Había como 10 mujeres ahí. 10 o 15 mujeres, puras bonitas. Y así, siempre lo dejaba. Iba conmigo y se sentaba. Y además estaba así, mira. Pero nada más, era todas las mujeres, o sea, nada más se levantaba los lentes y hasta que las perdía en la puerta, mira. Pero era pura chava ahí. Me da la risa porque... A ver, ¿qué edad tenía él ya? Estoy hablando del 2000 al 2010. Sí, sus 80 y tantos, ¿no? No sé, bueno. Sí, como tenía arriba de 80. Sí. Y aún así las mujeres se le quedaban viendo. O sea, él ya no tanto en ese tiempo, ¿eh? Pero él sí las veía mucho. No, pero que sí tiene una personalidad no, que... No, de que impresionaba. O sea, él era... Dijera un amigo... El oro en el lodo siempre brilla. Eso era, así le dijo una vez. ¿Cómo? El oro en el lodo siempre brilla. O sea, él era único en donde se paraba. Imagínate, yo me pongo a pensar a la edad que tenía, impresionaba, imagínate, de 35. No, quítale así. Yo le decía a mis amigos, vaya, si nosotros estamos enamorados de este hombre, como canta, imagínate, las mujeres en aquellos tiempos. ¿Cómo lo dijiste? Imagínate, las mujeres en aquellos tiempos, sí. O sea, todos estaban. Las que lo conocieron, yo creo, ¿no? Sí. Sí, porque en las películas es otra cosa. Sí, ahí está. Pero ya en persona, será... Es un caso que nunca... Yo nunca he escuchado a un angelito, va, pero siempre comparaba su voz con la de los ángeles, así como escuchas. Que los ángeles y... Los ángeles que se mencionan en la iglesia. Sí. Así escuchaba yo su voz, ¿eh? Es que era... Es que tenía algo que te penetraba y te envolvía. Yo creo por eso era quien era, ¿no? Porque la verdad, la voz en vivo y a capela. Aparte tenía otra cosa, cuando quería hacer llorar a alguien, cambiaba su voz. Le metía mucha nostalgia. Si yo le decía,
Don Pedro, aquí está Rubén que quiere escuchar una canción. Ya te preguntaba cuál ya. Y a la hora que empezaba a cantarla, a las dos, tres párrafos, tú ya llorabas porque le metía mucho sentimiento. O sea, me tocó ver llorar a un comandante de la Policía Federal de Caminos, a un tío de Resortes de Teciutlán, a un señor que era chef de barcos. O sea, vale, ¿no? Vale, mucho. O sea, yo estoy hablando de gente arriba de 60 años que lloraron a la hora de que... O muchachos que a la hora de que les estaba cantando y a la hora de que las saludaba se les escurría la lágrima. Ajá. O sea, todo eso lo viví yo, entonces... Y toda la gente, hace cuenta, siempre iban con el morbo de ver si era Pedro Infante o no. Ya cuando lo escuchaban cantar y lo trataban, ya ese morbo se les quitaba y se les convertía en alegría, en emoción. Sí, porque todo coincide, porque un imitador lo va a imitar a cuando uh-huh. joven, pero él iba... No, ya que te digo, mira, yo conviví con él pues, todos los años que te digo así, mucho tiempo, porque ya venía, iba a México... Suponiendo estaba aquí una semana y se iba a México dos semanas, regresaba otra semana y se iba dos semanas, o estaba dos semanas aquí y una allá. Ya sentía como de la familia, porque mi familia, pues todos llegaba a la casa de mi mamá, lo atendían como si fuera el jefe de la casa. Iba con mis hermanas igual, iba con mis amigos igual. ¿Tu papá no decía nada? ¿Tu papá no decía nada de que llegaba él? No, todos lo querían, todos. Aparte era muy respetuoso, nunca le faltaba respeto a nadie, etcétera. Ah, no, sí. Nunca lo escuché decir una grosería. Sí lo veía cuando se enojaba luego con gente, pero... ¿De qué se enojaba? Pues porque luego le preguntaban de Pedro Infante o así. Ah, que hablaba mal de... O sea, que hubiera alguien muy grosero, se enojaba. ¿Escuchar pláticas con groserías? Sí, no le gustaba. Sí, no le gustaba. Entonces ahí cuando llegaba a lugares así que la gente era muy lépera, rápido me hacía la seña de o se iba a la camioneta o al coche y ya sabía que vámonos y ya. O sea, no había mucho que platicar yo con él. O sea, la comunicación que teníamos era casi la más rápido, sí, con señas, la mirada y sí, vámonos, ya sabía. ¿Cómo te sentías tú de que lo tuvieras como un miembro más de la familia, como un amigo, sabiendo quién era? Porque en ese momento lo veía como, yo siempre lo vi como Pedro Infante. Siempre lo vi como Pedro Infante. O sea, imagínate tú cómo lo trataba y cómo lo sentía. Sí. Siempre lo presumía y con amigos. Te voy a traer a fulano de tal. Y se quedaban, y yo luego les decía, no te voy a cobrar nada, nomás te voy a traer para que lo conozcas. Sí, es lo que cuenta Omar, que dice, no, pues yo lo traía. Dice, la única manera de darlo a conocer, lo traía en el coche, mira, vean aquí, con quién estoy. Uh-huh. Y con sus lentes se le quedaban viendo, o dice que él que cuando llegaban a un restaurante, uh-huh. él se iba al baño. Y lo alcanzaban, oye, ¿verdad que él es? Sí. Y ya cuando regresaba, la mesa estaba llena de gente ahí. Sí, así era. O sea, para uno es un gusto verlo traído, para mí. Sí, un honor, un orgullo. Sí, verlo sí. traído. Sí, ya que mira, si tú te pones a ubicar del año, del 2000 para atrás, uh-huh. toda la gente ubicaba a Antonio Pedro con don Manuel Salas y con don Joaquín Salas. Ajá. Con Chelo Aguirre. Y del año 2000 para acá, ya toda la gente lo ubicaba conmigo, porque yo le empecé a dar otro tipo de... Ellos también, lo que pasa es que ellos iban muy ocupados. Sí, es lo que me dice Manuel, que tenía que madrugar a las 6 de la mañana, uh-huh. y a él le gustaba dormir mucho. Ajá, entonces, a mí, yo conocí a don Pedro cuando yo estaba en mi mera juventud y trabajando duro y... ¿No te afectaba el desvelarte? Con los ingresos, o sea, ¿no? Ajá. Entonces, o sea, lo que yo te digo es esto, mira, yo lo conocí cuando yo trabajaba muy duro, cuando ganaba bien, había muchos negocios, entonces yo le daba todo. Uh-huh. Yo lo veía como un miembro de mi familia y le daba todo. Y más que nada le daba tiempo. Te digo que andaba yo con él hasta la 1 de la mañana. Y en mi casa no me decía nada a mi esposa ni mis hijos porque ya sabían cómo era él. ¿Por qué no me avisaste a mí? Yo hubiera venido andando también ahí pegado. Así es. No, pues te digo, fueron cosas que van haciendo así y te vas acomodando. Sí, porque... También tengo una anécdota aquí de mi negocio, de que cuando el limón está caro, luego no te alcanza el dinero porque está caro. Ajá. Y una vez así de la nada, estábamos como en el año 2002, me dijo, ah, me gusta cómo lleva usted su negocito, te voy a prestar una lanita y me da a ganar algo en la semana. Sí. Sí, y ya que se
se va con mi secretaria y trajeron en ese tiempo un cuarto de millón de pesos. El prestamito que según me iba a hacer. Uh-huh. Para mí era mucho porque, pues, la verdad, era un cuarto de millón de pesos que estaba chido trabajarlo, ¿no? Ajá. Y yo le daba 1,000 pesos de... ¿Interés, por ejemplo? Ajá, por semana le daba yo 1,000 pesillos. No, que ya cuando se vino lo que es Aguascalientes y Zacatecas, en Los Gallos, uh-huh, ya a él le gusta jugar. Entonces ya no me acuerdo bien si para la feria de Aguascalientes o para la feria de Zacatecas me pidió ese dinero. Uh-huh. Pero para alguna de las dos ferias me pidió ese dinero y ya se lo dieron. Y se lo regresé. No fue cuando después creo que lo perdió todo. Ah, sí. Y, en el año 2009 perdió todo. Sí, fue cuando vino. En 2010, creo. Ya no me acuerdo bien. Que se presentó en la casa... ¿dónde está el malecón? ¿Cómo se llama? Es un restaurante ahí. Ah. Ya no me acuerdo cómo se llama. Ese es que era el Iguazú antes, ¿no? No, el Iguazú está acá, está el Cuco. Uh-huh. No recuerdo el nombre de este restaurante. De Don Miguel. Sí, ahí. ¿Es donde están las letras? Sí. No me acuerdo el nombre, pero sí es el de Don Miguel, el mismo dueño de Iguazú que era antes. Ajá, sí. Pero creo que se separaron y cada quien por su lado. Exactamente. Ajá, y... Sí, así te digo, hay muchas anécdotas. Pero me contaste también que se había perdido o en unas cuevas. Bueno, me contaste algo que escuchó un... Ah, no. Dejé del... Que escuchó a Javier. Ah, sí. Te digo que para mí Don Pedro era una persona que tenía el corazón muy duro. O sea, muy duro porque no tenía familia. La neta, no tenía familia. O sea, la familia, como él decía, en el día toda la gente me quiere y guiri, abrazos. Dice, pero llegaba a su casa, a donde vivía. Ajá. Y era la pura soledad, que él vivía siempre solo. La vez que tenía a Gloria, pero pues Gloria siempre, casi cuando estaba acá, casi nunca lo acompañó, muy poquito. ¿Vino Mari Carmen? ¿A Mari Carmen sí la conociste? No, yo nada más conocí a Gloria. Y a Gloria. Siempre se veía a Gloria, pero digo, además en ocasiones especiales, cuando iba a cantar, cuando de repente algún evento así que yo creo que a él le gustaba y la traía. Pero siempre era de los que les gustan andar solos, ¿eh? Pero se quejaba de la soledad. No, nada más me platicaba a mí. Que se sentía mal. No, me decía que era su realidad. O sea, llegábamos ahí al departamento y me decía, mira, esta es mi realidad. 24 de diciembre solo, sí. 31 de diciembre solo. O sea, después de las fiestas, después de los convivios, después de todo el amor que le presentaba a la gente, en el día, en el transcurso del día, ya cuando llegaba a su departamento a la 1 de la mañana, me decía, mira, esta es mi realidad, la soledad. Sí, como lo que cuenta Franco Escamilla. Mire, yo llené el auditorio, esto. Luego a mi hotel, a llorar. Ajá. Porque tengo mis traumas de esto, lo otro. Pero tengo, sí. Soy famoso, tengo gente. De hecho, mira, ves que su familia de Antonio Pedro nomás era él, la señora Lucía que lo cobijó ahí en México. Ajá. Y Gloria. Ajá. Que yo sepa más, ya no hubo. No. No, porque vos te cuenta, él respetaba mucho lo de la familia de los Infantes, ¿no? Nunca hablaba de ellos. Ni le preguntaste nada por sus hijos, nada. No, nada. Ni él te comentó. No platicaba con él. Dice que lo buscaban mucho para sí, pero siempre escondía, nunca. Él nunca quiso platicar con ellos. Porque a mí me comentó que Pedro de Urdimalas lo acompañó a Los Ángeles, California, en el programa de Cara a Cara con María Laria. Ah, pues aquí tengo otra anécdota de esa. Mira, una vez estaba aquí conmigo, estaba sentado allá afuera. Platicando con los chamacos. Digo que él era, y ahí convivía como si fuera el patrón o un trabajador más, no sé, yendo. Pero siempre andaba con su chamarra de piel, sombrero de pelo y sus lentes. Su tejana. Exactamente. Su tejana. Sí. Entonces un día llegó un amigo que había estado en Estados Unidos. Y que lo ve sentado allá y que se mete acá a mi oficina y me dice, oye, ese señor que está ahí, ¿quién es? Ajá. Le digo, ¿lo conoces? Dijo, sí, no, es uno que se llama Antonio Pedro. Ah. Digo, sí, ese es. Dijo, dame chance de hablar con él. Y ya que le hablo a Don Pedro. Don Pedro, venga, toca acá tantito. Y ya aquí nos sentamos y ya ya que él, ese amigo, se llama Juan Luna, el amigo, le dijo a Don Pedro, oiga, yo usted lo vi con María Laria. Pero usted se enojó y dijo, Don Pedro,
es que no era la manera de preguntar lo que me estaban preguntando. Y así empezamos a platicar. Y yo, la verdad, me fui a recibir limón y ahí los dejé. Ajá. Es una anécdota de eso, de que un chavo que estuvo en Estados Unidos vio el programa y aquí se lo encontró. Para él fue sorprendente haberlo visto aquí. Imagínate, lo ve allá con María Daria y luego lo encuentra aquí conmigo. Sí. Se sorprendió. No, yo me di cuenta del programa porque le estaba enseñando un libro y estaba viendo las fotos. Ah, mira, aquí está Urdi Malas. Dice, él me acompañó cara a cara con María Daria. Me dijo, no, compadre, yo te defiendo. En el YouTube está esa entrevista. Sí, sí. Ah, para que veas. Ajá. Pero antes de esa entrevista yo no la conocía hasta que vino este chavo, ¿eh? O sea, este chavo fue el que me dijo que este Juan Luna que lo había visto en un programa de Estados Unidos. Sí, 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 sí. Pero, o sea, antes de, como antes ves que no había tanta red, tantas cosas. Después Omar, María Lara entrevistó a Omar y hablaron de eso, de que tenía más videos de eso y que varias veces lo entrevistó. Pero pues no sabemos si ella sabía que los hijos iban a llamar, ¿sabes? Que se armó ahí el... Pero yo creo que sí, ¿no? Porque ya estaba planeado eso. Sí, 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 no, sí. Ya estaban ahí los hijos ahí. Sí, lo que sí te puedo decir aquí es que nosotros nunca planeamos nada. O sea, siempre todo fue anécdotas y vivencia diaria y no sabíamos qué íbamos a hacer al otro día, o sea... Sí, vivían el momento. El momento. Una vez me acuerdo que, mira, yo tenía mucho trabajo y ese día me habló el cliente que no iba a querer limones. Uh-huh. Entonces, que le digo, ahí estaba abajo, le dije, ¿qué hacemos? ¿No vamos a trabajar hoy? Me dice, vamos a ver al amiguito que dice que me conoce. Sí, por acá, por Almanza, había una gente que tiene un rancho que viene de Sinaloa. Ah. Entonces había un señor ahí que dice que lo conocía desde la escuela de niños. Sí. Según él. Y yo tengo una prima que trabajaba con ellos, o trabaja con ellos. Y me dijo, no, es que el tío de mi patrón lo conoce a Padre Vante de la escuela, que dice que quería que él lo conoce, que no sé qué, ¿no? Y digo que le comenté a don Pedro y no me dijo nada, sino que el día que no le dije que no había que hacer, me dice, vamos a ver al amiguito que dice que me conoce. Y ya que nos vamos, eso son 15 minutos de aquí al Manta. Sí, sí, sí. Llegamos allá y el señor dice, mira, lo mandaron a traer que andaba por ahí adentro por el rancho y nunca dio la cara, el que según lo conocía. ¿No? Nunca dio la cara. ¿Por? Pues no era cierto. Ah. Nunca dio la cara. Pero estaba el dueño del rancho, que también es de Sinaloa. El señor se llama Carlos Veraza. Ah. De Sinaloa. De hecho, yo, ese señor Carlos Veraza, en el año... No me acuerdo qué año, cuando era algo obrador de México, tuvieron un problema por un terreno ahí. Ajá. Y a ese señor lo metieron a la cárcel. Que le querían quitar una propiedad ahí en México. Yo así la supe, la verdad, no sé bien. Ajá. Pues ese señor, o sea, no creas que es cualquier persona. Sí, sí. Es un señor de mucho dinero y conocedor y aparte licenciado y todo. Te digo, tuvo problemas con Obrador y al final ganó, le pagaron su terreno y todo. Estuvo en la cárcel como 2 años. Sí. Y entonces, ese tipo de personas son las que se admiraban de don Pedro. Cuando, como él era el dueño del rancho, te digo que llegamos al rancho y ya primero lo vio así con una sonrisa media cínica. Hola, pásele, ya me dijeron de usted y no sé qué, y así, ¿no? Y nos pasó. Pasamos a su casa, que era en la planta de arriba. Entonces, estamos en la sala y ya se sentó con nosotros el señor Carlos Veraza. Ajá. Y ya cuando vio a don Pedro empezaron a platicar y... Te digo, él tenía una risilla media sarcástica, el señor contra don Pedro, ¿no? Pero cuando empezaron a platicar de Sinaloa, entonces este señor Veraza empezó a platicarle de Sinaloa a don Pedro y don Pedro todo conocía. Preguntaba, ¿conoce fulano? ¿Conoce tal lugar? ¿Sí? Entonces don Pedro, como que don Pedro también sintió la sonrisa media sarcástica y se enojó. Entonces nada más le dijo de una persona... A don Carlos Veraza le dijo, usted es de Sinaloa, ¿verdad? Sí, ah, bueno, si usted es de Sinaloa debe de conocer a fulano de tal. Entonces que él se quedó impresionado, ¿no? ¿A poco conoce usted a esa persona? Sí, pregúntele por Antonio Pedro, pero pregúntele. Ahí fue donde Veraza le bajó de... Sí, sí, sí. De el sarcasmo, ¿cómo se llama? Sí, sí, sí. Y lo empezó a tratar diferente. En eso don Pedro se fue al baño y me dice, Veraza,
no se vayan a ir, Sammy, porque este tipo de personas yo no los puedo dejar ir sin atenderlos. Claro. Y mira, llegamos a las 12 del día y salimos de ahí a las 7 de la noche. Fue por un trío, llamó a su esposa y se armó la pachanga. Bueno, te digo, o sea, personalidades de ese tipo, no tuvieron duda. Claro, claro. Tenían la duda al principio, pero de ahí. Y en ese momento, yo te apuesto que te haya pasado lo mismo. Te olvidas de todo, hasta de que tienes que llevar una cámara para grabar el momento o la foto. No, te olvidas. No, que pasa es que en ese tiempo no había tanta cámara. También. Era, no, y aunque hubiera. Y aparte yo lo veía normal, y como a él le gustaba mucho la privacidad, pues. Sí. Había que respetársela, ¿no? Sí, imagínate andarlo grabando todo el día, como que es muy molesto. No. Lo que mucha gente no se da cuenta, Rubén, mira, que yo te voy a decir que lo que yo viene. O sea, mucha gente lo critica, o sea, no toda la gente es positiva. No, sí. O sea, hasta solo yo, como me preguntas, yo nunca tuve una duda que fuera Pedro Infante. ¿Por qué? Porque comparé Luis Aguilar. Sí. Luis Aguilar desde la noche de los frijoles chonitas. Sí. Y Antonio Pedro. O sea, nunca tuve una duda porque los comparé y los vi. O sea, vi la edad, los vi en las películas, los vi en los anuncios, los vi en vivo, todo era lo mismo. No, y aparte, si hubiera sido un imitador, ¿por qué hasta ahorita está saliendo? No, aparte lo que te iba a decir es esto, mira, a don Pedro cuando le vi, a ver, dime, suponiendo tú, te pones a cantar, te pones a cantar delante de la gente, ¿cómo vas a actuar? O sea, ya no que seas Pedro Infante. ¿Cómo vas a actuar? O sea, ¿cómo te vas a manejar? Da pena. Sí. No sabes cómo ver la cámara. ¿Algún día le viste una duda a él? No. ¿O que titubeara con el micrófono? No. Lo que la gente no ve. O sea, él nunca se puso nervioso ante una cámara, ante mucha gente o poca gente. Al agarrar el micrófono tenía su seguridad. Exactamente. O sea, la gente no ve esas cosas. O sea, se ve que ya lo había hecho hace años. Sí, o sea, era su vida. Es como yo con los limones. Mira, tú no compras limones. O sea, a ti te ponen limones. Te ponen tres camiones de limones ahí. Una calidad, otra calidad, otra calidad. Pues yo tengo 40 años de experiencia. Empecé desde los 13 años. Me estuvo a los limones y te digo, rinde, no rinde. Así es. Es más, hasta puedes calcular una puerta. Sí. Sí, sí. Más que nada, a mí me habla un cliente de Estados Unidos. Esta calidad, o uno de México, o uno de Jalisco, y ya sé qué calidad me sirve para cada quien. Porque más las veo, ya es mi trabajo. Sí, lo conoces. Así era él. Te desenvuelves en ello. Y don Pedro, donde llegaba, lo entrevistaban y nunca, como una gente que se tapa la boca, ajá, se ríen y se joroban. O sea, ese vato era quien era. O sea, como él dice, yo soy quien soy. Es lo que la gente no ve. O sea, ya deja de que era Antonio Pedro, por ejemplo, o sea, todo eso. Luego la voz, o sea, la mirada. Todo lo que era de Pedro Infante, o sea, pero yo te digo en eso. Sí, o sea, claro. Se puede parecer o puede imitar, o sea, pero la seguridad ante las cámaras, ¿de dónde viene? Yo una vez le pregunté nomás, dije, digo, que si no se aburría de cantar. Bueno, usted no se aburre de cantar, porque a mí de repente ya me aburro con mi trabajo. Nomás le dio risa, o sea, me tiró al ojo. Sí, nunca se aburre de cantar. Casi. O sea, hay muchas cosas que digo que hay que ver. Hay que ver del punto de vista positivo. A esa gente que es negativa, que duda que es Pedro Infante, yo le pregunto, o sea, que vean los videos, que vean sus videos, que vean sus entrevistas y que digan, oye, aquí está titubeando, aquí se ve como novato. Nunca lo vas a ver como novato. Y aparte del tú por tú, sí, mira, el programa de María Laria yo no lo he visto bien, pero un cachito que vi en el YouTube. Él para en seco a María Laria, estoy preguntando yo. Sí. ¿Eh? O sea, tú como Rubén vas a ir a ponerte a tu puerto como María. No, porque ella tiene su programa. Claro. Pero él se olvidaba quién era en ese momento, ¿no? Cuando le empezaban a atacar, sacaba la casta de Pedro Infante. O sea, a él nada le imponía, él llegaba, vamos, o sea, sí, pregúntame. Mira, María Laria estaba preguntando a él cosas, si algo le preguntó que no le gustó, y él contestó y volvió a preguntar a María Laria y él le dijo, aquí estoy preguntando yo a ella, y se quedó calladita. Por eso te digo, en esa contestación se le olvidó que era Antonio Pedro y contestó como Pedro Infante, porque él era bien noble, pero cuando le tocabas la casta, sacaba lo que era. Sí. A mí nada más una vez me tocó verlo un tipo que le dijo que era Pedro Infante, porque lo estaba friegue, el dueño de un restaurante. ¿Cómo le decía? Pues estaba riendo con su señora y sus hijos así, y pues fueron conmigo y llegó el señor que era muy
burlón, o sea, era buen amigo, pero era de los chantajistas. Y, ajá, sí, sí, ajá, sí. Y estaba diciendo, dicen que es Pedro Infante, que no sé qué, que no sé qué. Entonces una de ellas dijo, yo soy Pedro Infante. O sea, él solito, ¿eh? Uh-huh. El único. Y estaba un guitarrista ahí y estaban cantando, que se quedó el señor calladito, el burlón. Y también me acuerdo de ese guitarrista que era muy bueno. ¿No es Carlos López? No, es un muchacho ahí, un señor, no me acuerdo, siempre anda solo. Pero me acuerdo, fíjate, me acuerdo bien clarito cuando don Pedro le decía los tonos. O sea, no, o sea, don Pedro era, aparte de eso, tú no convives con él, pero él era muy conocedor de tonos, de música, le enseñaba a los mariachis cómo le tenían que hacer. Sí, lo que me decía el trío, sí, 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 sí. Sí, pero te digo, o sea, vas a hablar con una persona que apenas empieza, no sabe tanto. Yo con él me di cuenta de lo que era la música, de qué eran los tonos. Ajá. O sea, uno escucha la música y cree uno que está fácil, ¿no? Sí, pero tiene sus... Sí, 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 digo que él me tocó ver muchas veces que... o sea, nunca regañó a un guitarrista o un mariachi, nunca. Siempre le decía, estás mal, métete así en estos tonos. Acá, trompetas acá, o sea, siempre, cuando ensayaba. Porque yo fui el que le dio la idea de ensayar antes de un evento, de una presentación. Él tenía mucha seguridad, él llegaba a cantar. Pero a veces no le ayudaba al mariachi, me no, siempre, siempre, es que el problema es que no ensayaba. No ensayaba. También tú como mariachi, no traes la canción que te piden. No, y a veces son las canciones que ya no están tan vigentes como... No, pero digo que todos los mariachis ensayan su rol. Sí. Les pides una canción que está fuera del rol. Sí, como que no la sacan. Dicen, o sea, no, pues siempre hay que ensayarla. La intentan. Sí. Y es lo que yo le decía a don Pedro, vamos a hacer una primera parte del show ensayada y la segunda parte del show lo que le pida el público. Porque la era de que si tú quieres Amorcito Corazón, si ella quiere Viejos Amigos, si aquel quiere Fíjense el Sombrerudo, uh-huh, él quería cantar todas. Entonces lo que hacía el mariachi luego no me se quedaba callado y mejor cantaba a capela, porque en vez de ayudarlo le descomponían la canción. Sí, es que uno, por ejemplo, como mariachi, no vas a estar pensando en aquellas canciones, ya estás pensando de Vicente para acá. No, supuestamente Javier Solís. Luego les decíamos al mariachi, vas a cantar con Pedro Infante, y se quedaban de así. Sí. Bueno, pura de Pedro Infante, apréndete. Y ajá, se aprendían las básicas. 15. Sí. Pero llegaba de repente una viejita que quería la del Rebozo Blanco. Y don Pedro, pues, a ver, y le estaraleaba el tono y no le agarraba no me la onda. Ajá. Y la cantaba a capela. O sea, el chiste es que él no dejaba a una persona sin complacerla. Sin complacerla, ajá. A capela se iba, porque le descomponía, o sea, el tono no le entraba, no podían agarrar. Es que tampoco tuvo un mariachi así fijo. No, nunca, nunca. ¿Verdad que no? Cuando se iba, un ejemplo, si iba aquí a Martínez, agarraba el mariachi de Martínez. Ajá. Iba para Tlapacoya, en el de Tlapacoya. Iba para Teciutlán, el de Jalapa. Ahí agarraban el mariachi. Uh-huh. O sea, no era como los artistas que ensayan y llevan su mariachi. Sí, que ya lo conocen ya. Bueno, Juan Gabriel, Vicente Fernández. Todos. Siempre trae su mariachi. Y el mariachi ese ya trae todo el repertorio. Sí, sabías que si no le gusta. Vicente Fernández le pide una canción que no la trae, no la canta. Ajá. Y él era de que a fuerza había que cumplirle a la gente. Sí, sí, sí. Aunque sí, él como artista no quedara bien. O sea, lo que le interesaba era quedar bien con la gente, complacerlo. Y más que nada que su público era pura gente mayor. Sí, 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 sí. Yo luego le decía a mis amigos, a ver, ve esa viejita. Si estuviera en otra fiesta, ya estuviera durmiendo. Ajá. Sí, porque yo he visto viejitas en las fiestas, 15 años. Sí. Bodas, bautizos. Están durmiendo. Ajá. Cuando un perro te van al tiro. Sí. Era las 2, 3 de la mañana y las viejitas, mira. Ajá. Y los viejitos contentos. Ajá. Es lo que la gente no ve. Sí. Veías desde el chavito más chico hasta el viejito de 70, 75, 80 años. Con los ojos pelados y contento. Uh-huh. Yo tengo un tío que tenía 25 años de no tomar y ese día que lo oyó cantar salió bien borracho. Hasta su esposa se puso contenta porque tenía 25 años que no tomaba. Así me dijo. Al revés. Se lo llevaron de aguilita. Porque ya, o sea, te digo, estar con don Pedro en un evento era como algo que te llevaba a una película, de estar adentro de una película, las canciones, la voz, todo. Sí. Como si estuvieras adentro de una película de las que ves en la tele. Sí, te transportaba, te metía. Sí, exactamente, te transportaba. Y es lo que la gente que opina que Antonio Pedro, que no es Pedro Infante, que no, es porque nunca estuvo ahí. Ah, si hubiera estado ahí, créeme que no opinara lo contrario. Yo no conozco a alguien que lo haya conocido y después diga que no era.
todos los que lo conocieron, todos dijeron que sí. Mira, yo tengo amigos que son magistrados, amigos que trabajan en el gobierno, profesores, de todos. Yo, o sea, tengo amigos desde el más humilde y el más que no estudió hasta millonarios preparados. Y de toda la lista de amigos que tengo, muchos lo conocieron. Y nunca hubo uno que dudara. Tan solo el que dijo que fue comandante de la Federal de Caminos. A mí me dijo una vez, Samuel, mira, yo tengo 32 años en la Policía Federal de Caminos. A mí nadie me engaña. Este hombre es Pedro Infante. Así me lo dijo, te lo juro. Así como te lo estoy diciendo. Sí, sí, sí. Y siempre que veía a don Pedro, él le decía, déjeme darle un abrazo. Y lo abrazaba y lo cargaba, porque era un hombre alto. Y don Pedro estaba bajito. Agarraba, lo abrazaba y lo cargaba de gusto. Y siempre así le decía, déjeme darle un abrazo. Así. O sea, entonces yo viendo, aparte de que yo estaba muy seguro que era Pedro Infante, viendo todo ese tipo de gente, que la alegría la alegría que yo les compartía llevándolo a donde estaban ellos, pues te sentías a todo dar. Sí. Aparte de eso, a mí me abrió muchas puertas esa amistad, porque conocí mucha gente importante y se te abren muchas puertas, negocios. Bonitas amistades, todo por don Pedro. Como, por ejemplo, ¿a quién conociste así que...? Es que son gente que trabajan en el gobierno. Ah, ya, ya. Gente que están en el gobierno. De la Suprema Corte de Justicia, un ejemplo. O sea, de ese tipo de gente que son mis amigos. Y son mis amigos gracias a don Pedro. ¿Por qué? Porque en un momento vieron que andaba conmigo y hicimos amistad. Y ahí entre la plática y la tomadera y eso, se hacen las amistades. De ahí salía la palabra, es de confianza. ¿Sí te decía? Exactamente, sí. Ah, para que veas. Es de confianza. No, ya es que mira, como te digo, o sea, para mí hablar de Antonio Pedro, de Pedro Infante, en esos momentos era como hablar de los marcianos o de un platillo volador. ¿No te creen? Ajá. Ya cuando lo veían, ya decían, no, ya no le tenía que decir yo nada. Es que imagínate, del 57 al 80 y tantos, todo mundo con las noticias de que se murió esto y todo, te bombardean que se murió. Y de pronto lo ves y dices, ¿no? ¿Y qué pasó? Sí, y es que te digo, o sea, yo como les decía, mire, yo nada más quiero que lo conozcan porque es Pedro Infante. O sea, yo no, ni les vengo a vender nada, no voy a cobrar nada. Ni a convencer de nada. Más quiero que sientan la satisfacción que yo siento. Y créeme, mira, íbamos con a unos amigos a que lo conocieran y todos lo querían llevar a su casa, que lo conocía a su abuelita, a su mamá, a su tía, y ahí en el teléfono que le cantara una canción a tu mamá y así convivía ahí, así empezaba la amistad. Sí, tengo otra anécdota con un amigo que es de Chalco, que vende helados. Ajá. Helados de Chalco. Él una vez vino aquí a Martínez porque le vendía yo limones grandotes. Andábamos ahí, en eso le digo, voy a ver acá a un amigo. Te voy a decir la verdad, es Pedro Infante, si me quedo bien. No, vente, vamos. Y nos fuimos ahí, que iba a ver ensayo. Fue conmigo. Está acá atrás la casa, sí. Sí, cerquita, estamos hablando de 5 minutos. Sí. Fue conmigo y cuando lo vio lo saludó y así. Y cuando lo escuchó cantar, no manches. Se fue para atrás, le habló a su mamá y a su esposa. Y el que lo conozca, pues ahí que le pregunte. En ese momento, de charco en charco. ¿Te tocó gente o amistades o amigos que de momento lo surgieron? Bueno, ¿y no que se había muerto? ¿Por qué? ¿No te preguntaban por qué desapareció? Sí, todos preguntaban lo mismo. ¿Sí? Sí, pero yo ni yo sé. La verdad no hay una razón que alguien sepa. Ajá, con certeza. Hay muchas pláticas, ¿no? Que por una mujer, que por cosas ilegales. La verdad no se sabe. No, o sea, así se acepta, nunca se supo. La verdad, y como éramos buenos amigos y eso, ya eso queda ya... Ya no me importaba a mí lo que había pasado, no, simplemente me importaba. Sí, el momento, ajá, es lo que dice Chela Aguirre, dice, mira, a mí, porque hablé con él, sí, a Chela Aguirre lo conoces, lo ubicas, dice, mira, yo lo conocí y para mí la única satisfacción que me llevo es que estuve con él, fui su amigo y, sí, y lo y traté. Es que mira, había muchas maneras de comparar, mira, yo tenía un amigo que era trailero, de allá de Reynosa, se llamaba Ramiro Zúñiga, y él una vez lo vio y si hubieras visto su cara de emoción de verlo, y me dijo, no, ni dudarlo, mira cómo se pone el sombrero. Para él era verlo visto cantar y todo, y la manera de acomodarse el sombrero, ¿no? Todo. Otro amigo que un día llegó, igual lo vio, porque lo veíamos en videos. Aparte que estaba él ahí, veíamos los videos. Y decía, no, el carisma. Ese carisma de él, nadie lo tiene. Nunca hubo alguien que le faltara respeto en un evento, No. Mariachi se equivocaba, no, a él se le olvidaba de repente la canción.
y nunca hubo alguien que se atreviera a gritarle, hey. Cuando se equivocaba, le aplaudían. ¿Tú hablaste con mariachi alguna vez que te dijeron, oye, yo no sabía, qué sorpresa, o ya sabían? El único mariachi que me acuerdo que me dio risa fue uno que se rajó. ¿Sí? Empezó el evento a las 3 de la tarde y eran las 12 de la noche, las 1 de la mañana. Ajá. Y quería seguir cantando porque había muchas muchachas ahí. Uh-huh. Y los mariachis dijeron, ¿sabes qué? Nosotros nos vamos, si nos quieren pagar, páguenos, si no, nosotros ya estamos muy cansados. Es el único que me acuerdo de un mariachi. Se rajaron y yo le pregunté, ¿usted no se cansa? No, yo me canso de las piernas. Mm. Y es que decía que él cantaba con el estómago. O sea, su condición de cantante era el estómago. Que él me dijo, o sea, yo me canso de las piernas, pero de cantar. Y ahí está la prueba, te lo juro, de 3 de la tarde a 1 de la mañana, de 2 a 1 de la mañana. No aguantó el mariachi. No, pues es que también. Y te digo así, dijeron, si quieren pagarnos, páguenos. Y si no, no nos paguen, nosotros ya nos vamos. Y sí, les pagamos, ¿no? Mm. Y seguimos ahí cotorreando a pura capela. Entonces, hay muchas anécdotas que te van llevando a cosas que no cualquiera las hace. Y él, por ser Pedro Infante, pues yo creo ya traía mucha preparación de todo tipo, ¿no? Como te digo, la primera era admirarle que nunca titubeó ante un micrófono, ante una cámara, o sea, nunca hubo un locutor o algún entrevistador que lo pusiera nervioso, nada, o sea, es lo que la gente no ve. Sí. Y yo creo que tú tampoco no lo vi porque lo habías visto, pero no, sí, analízalo. Sí, 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 eso sí. Analízalo, o sea, él tenía mucha seguridad, aparte de tener mucha seguridad, o sea, no tenía nada de, nada le daba pena, nada de todo. ¿Por qué? Porque era quien era. O sea, si tú vives en un mundo donde eres el ídolo tanto tiempo, el que te escondas y vuelves a aparecer, no te va a quitar eso. Ya lo viviste, ya lo tienes. Sí. Ya lo eres. Sí, o sea, no era un improvisado. Exactamente. O sea, él era un ídolo que se perdió y volvió a nacer, pero en él nunca terminó. O sea, él sabía cómo pararse. Y si te ponías al brinco, pues nada más sabías quién era él y ya le bajabas un poquito. Ajá. Y por lo mismo, mira, de que toda la gente que es importante a las alturas de la vida, cuando él era un ídolo, eran niños. Sí. Entonces, sin conocerlo, automáticamente le tienes un respeto. Porque tú eras un niño cuando él era un ídolo. Sí, ya. Era alguien. Claro, entonces de grande lo conoces, ya de viejito. Y el respeto que le tienes, te lo vas a tener siempre. ¿Por qué? Porque de niño lo viste como el ídolo Pedro Infante. Y lo estás viendo acá ya en viejito. No le vas a faltar respeto. Mm. Entonces, todas esas cosas la gente las ve y no las valora, no las... Todos esos que dicen de Pedro Infante que no es y que no sé qué. A mí me molesta mucho que dicen, es que yo nunca lo vi pilotear un avión, nunca lo vi en motocicleta, nunca lo vi hacer ejercicio. Te voy a contar la anécdota del avión. Mira, una vez me contó la anécdota. Ajá. Cuando se cayó del avión con una muchacha. Sí. No sé quién era, no me acuerdo. ¿Lupe Torrentera? No sé, alguna mujer que se accidentó con él en un avión. Ajá. Dice que cayeron en una Huacatala allá por Michoacán. Y cuando él despertó estaba rodeado de gente que ya lo estaban ayudando. O sea, todo ese tipo de anécdotas fueron saliendo a la plática. Es que fueron, no solo fue un accidente, fueron como 20. No, yo lo escuché. A mí me contó ese, el accidente ese. Creo que debe haber sido el de la placa, porque dice que cayeron en un aguacatal por allá por Michoacán. No es un maizal, yo entiendo que era un maizal. No, ahí dice que era un aguacate. Sí. Cayeron y que había mucha gente. Cuando él despertó, ya estaba rodeado de gente, ya lo estaban atendiendo ya, pero pura gente humilde, pura gente de rancho. Sí, sí. No me acuerdo con quién iba, o sea, pero si la gente que sabe con quién iba. Uh-huh. Aparte, le gustaba la adrenalina, o sea... Eso, porque imagínate tener un accidente de avión, ¿tú te volverías a subir? No, pues ahí sí piloteaba él, porque nada más venían dos personas. Sí. Él y la muchacha, para los que dudan que si piloteaba o no piloteaba, ¿no? Ajá, o lo querían ver con el mismo cuerpo, así de ese físico. También me platicó que ya después de ser Pedro Infante, cuando Antonio Pedro, en un lienzo charro ahí de México, ajá, no sé de qué lugar de México, un caballo le relinchó y le cayó encima, o sea, se le vino así. Y lo lastimó.
Cuando era Antonio Pedro. Ya de Antonio Pedro, ajá. Sí, eso nos platica Omar también, que dice que, fíjate, coincide eso, y que le lastimó una pierna, un brazo, algo así. A mí me dijo que era un caballo muy brioso y que a la hora de que, o sea, él lo quiso dominar, el caballo se le relinchó y se le vino y le cayó encima. O sea, platicando anécdotas de caballo, porque yo compré un caballo, aquí fue conmigo a traerlo acá a Puntilla el Dama. Ah, ¿sí? Sí, y me dijo, caballo bueno, jinete, ¿no? Porque mi hijo era el jinete, tenía 7 años. Ajá. Entonces me dijo que, o sea, me dio a entender que no tuviera, que tuviera precaución porque el caballo era bueno y el jinete, ¿no? Y de ahí salió la plática del caballo. O sea, él me acompañó, a todos los ranchos aquí. O sea, de cuenta que el Antonio Pedro era un campesino más de aquí, de la zona de los monstruos. Daba todos los días. Y tocar algún instrumento, porque mucha gente dice, ah, yo quiero... Nunca yo... lo vi tocar, ¿eh? ¿No? No, aparte ya no le llamaba la atención. No, ya eso ya no. No. Pero de conocedor, o sea, te puedo presentar a gente que veía yo cómo los dominaba en cuestión de, es así, hazle así, tonos, y o sea, que yo no soy músico, pero sí veía como a los músicos los chamaqueaba, o sea, los hacía, los hacía ver que les faltaba mucho para, digo, que este señor de la guitarra le dijo, eres bueno, eres buen músico, y digo, no como usted, señor. Así le contesta el otro, con no tanto como usted hace. O sea, toda la gente le tenía un respeto. Cuando no era por una cosa, era por otra cosa. Una admiración porque pues, era conocedor. ¿Te habló alguna vez de sus mujeres? No. Me gustaban mucho las mujeres. Aquí tenía que andarle presentando muchachas. Cerrando. Nada más me decía, no, esa no. Sí, porque pues... Decía, ¿cómo? O sea, para la amistad, para que platicara. Sí, o sea, para cotorreo. Sí. Usted sabe qué tipo de mujeres me gustan a mí, me decía a mí, pues, comparando con las de la película. Sí. Pues sí, que sabía de música y todo eso con el guitarrista. Ah, con el guitarrista, sí. Y ya la gente que lo conoció, después ya no te preguntaba por él, después que dejó de venir. No, pues digo que dejó de venir en el 2010. El último evento que hicimos aquí fue un 10 de mayo del 2010. Y ya para el 2011 yo le dije que se viniera a dar una vuelta. Ese del 2010 fue en El Cazador. Sí, sí, fue mejor. El último evento. Que apagaron las luces, que no se veía. Y... sí, ese chiste que iba a entrar cantando desde afuera. Sí. Se bajó del coche y ahí empezó a cantar con el micrófono. Sí, me acuerdo que se tenía que detener. También tengo otra anécdota de ese evento. Mira, hay un chavito que vende dulces. Y me dijo, oye, ¿tú haces el evento del 10 de mayo? Y digo, sí. ¿Me da chance? Y digo, sí. Y yo estaba ahí adentro y cuando ahí se me acerca, oye, ese es Pedro Infante, ¿verdad? El niño. El muchacho, ajá. El muchacho. Ay, ay. ¿Por qué? No, pues la voz, le estoy oyendo, pues sí, ese es Pedro Infante. O sea, era un dulcerito y andaba, o sea, cuando escuchó que don Pedro empezó a cantar, ajá, se impresionó y se me fue a pegar ahí, que era Pedro Infante. O sea, ese tipo de cositas que van pagando. También hay una señora aquí, profesora de la secundaria técnica, ajá, que siempre a la gente le decía, mira, el ser humano puede cambiar todo en su cuerpo, menos la voz. Para mí ese señor es Pedro Infante y siempre lo veía y siempre que él descansaba en los ensayos, así como cuando era la primera parte, ajá, lo iba a ver al camerino. Siempre esa señora. Aparte a mí me tocó verlo en México cantar en lugares, no recuerdo los lugares, pero lugares bien. Y la señora se le hincaba. Haz de cuenta, se sentaba en una silla así como ahorita estoy yo. Ajá. Estaba así, y aquí llegaban las señoras, estaba la fila de señoras así, pero señoras de que iban al evento, y se hincaban y decían, Pedrito, es el mismo de siempre, y así, la abrazaban, lo besaban, y se iba, y pasaba otra, estaba la señora, o sea, ese tipo de cosas, me tocó vivirla a mí, o sea, ver, o sea, que la señora le dijera, Pedrito, eres el mismo de siempre, y le besaran la mano, y le besaran la mejilla y todo, su abrazo y así, o sea, nada más pasaban un minuto y vámonos, vienen la pura señora, o sea, no creo que veías chavillas, pura señora. Sí. Muchas cosas así. Ese día en ese evento en México era un restaurante bonito, no me acuerdo cómo se llama. Y ese día el mariachi, sí, ¿para qué veas? Bien maleta. Bien maleta. Y la gente, mira, aplaudiendo. Se equivocaba y ahora el muchacho, vamos a sacarla. Y o sea, la gente con él. No todos los eventos quedaron grabados, ¿verdad? Pues yo creo que sí, pero cada quien hacía su evento y como te digo, no se anunciaba. Suponiendo, tú como Rubén hacías un evento y tú contratabas tu,
sí. El que grababa. Entonces cada quien tiene sus cosas. Sí, sí, sí. O sea, no nadie iba preparado para grabar. O sea, nadie traía la idea de... Bueno, yo, o sea, para mí eran vivencias mías, que se me iban a quedar a mí. O sea, nunca tuve la idea de compartirlas a la gente. Uh-huh. O sea, nunca tuve esa idea. O sea, lo compartía con mis amigos, mis familiares. ¿Qué se siente pasar a la... así literal, a la historia, como una de las personas que convivieron con él y lo conocieron, hablando de Pedro Infante, y después en segunda etapa, y tener la certeza que sí era él y que lo tuviste en tu casa, lo anduviste trayendo para allá y para acá, ¿para ti qué significa eso? No, pues lo único bonito que pasó en mi vida fue verlo conocido, haber convivido con él y haber atendido, lo atendí como, yo creo nadie lo atendía, Te digo, o sea, yo le ponía, andaba conmigo, iba a Puebla, íbamos a bailes populares y sí. La pachanga, o sea, él era un joven grande. Un joven grande, era muy pachanguero. Sí, le gustaba el ambiente, él nunca se sintió igual, yo lo vi, o sea, andabas con él y ya se cuenta que andabas con uno de tu edad, de 30 años, no, nunca... Nada lo detenía él tenía todo el tiempo del mundo. No, él no se sentía grande, nada, una vez en Todos Santos lo invité a comer aquí con una señora aquí, con el Casablanca también. Y me acuerdo que hizo champurrado y cosas de Todos Santos. Ajá. Y se le ocurre gritar a la señora de la mesa, de allá de la cocina para la mesa, ¿qué le pareció el champurrado al viejito? Era listo. Contestó, ¿qué palabrita es esa? O sea, se enojó. Sí. También una vez, fíjate, aquí en la empacadora, allá en la oficina de atrás, trajeron un periódico de México, no me acuerdo si era El Universal o algún periódico de México, sí, que sí. Llegó aquí, llegó por medio de algún camión. Y ahí decía que estaba Antonio Pedro, en un párrafo chiquito, y le digo, mira, aquí salió usted en la nota, ¿qué dice la nota? Ya que le digo, le empecé a leer la nota decía veterano cantante, cuando le empecé a decir veterano cantante, se enojó. O sea, ya no le seguí leyendo porque no me acuerdo qué expresión me dio. Ya empezamos mal, me dijo. Ya empezamos mal. De que la nota decía, veterano, cantante, se presenta, o sea, en México. Y así cositas, o sea, no le gustaba para nada de que se le dijera viejito. No, ¿nunca te dijo a qué artistas le gustaban y qué no? Porque yo tengo entendido que a Vicente no le gustaba. No, de eso no, nomás una vez que escuchó a Pepe Aguilar cantar la de 100 años. Nada más me dijo, ya la descompuso. Nada más. Pero algo me contaste hace ratito de que estaba en unas... ¿Fue en Oaxaca o dónde? Cuando lloró. Sí. Es que yo lo tengo a como lo conocía, como lo veía de solito. Y pues imagínate, se le murió a su hijo Pedro Infante Junior y todo, ajá, eso. O sea, él nunca le viste... Yo nunca le miré tristeza. Bueno, es que también yo siento que a estas alturas de que él anduvo solo, no hubo esa convivencia de padres a hijos. Sí, pero vaya, como quiera tiene que haber tristeza. Sí, también. O sea, era una persona de un corazón muy duro. Nomás lo vi llorar una vez ahí, en un evento donde le aplaudieron como 5 minutos, que no se calmaban los aplausos. ¿Por qué? Se levantó los lentes y se limpió la lágrima. Pero de ahí nunca lo vi llorar, ¿eh? ¿Se acordó de algo? Pues la emoción. Sí, a mí me dijo, no puede ser que a estas alturas de la vida, solamente así me dijo. O sea, la gente le estuviera aplaudiendo 5 minutos, no acuerdo. No, cuando lloró fue cuando te digo que me platicó que estaba en la sierra, uh-huh, que había dos montañas, él vivía en esta montaña y acá, había casas acá y había casas acá. Uh-huh. Y que de repente empezó a escuchar la canción de payaso. Ajá. Y cuando empezó la canción de payaso a carcajearse, uh-huh, él no aguantó el llanto y se puso a llorar. Así me dijo, o sea, no aguanté y me ganó el llanto al escuchar el ja 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 de payaso. Eso fue como los 60s, que fue cuando salió. No, él me platicó la anécdota. Sí, pero no, si en la sierra, dijo, en la sierra fue en esa época. No me dijo bien el tiempo, nada más me platicó porque escuchamos esa canción y ya me contó lo que le había pasado con esa canción. Exactamente. Fíjate que otra historia como esa en el mundo nunca la he visto ni la va a ver. ¿De qué? De un personaje que exista, lo desaparecen por la razón que haya sido, uh-huh, después vuelva. Y se arme todo esto, y aparte las redes sociales que le están haciendo, digamos, justicia, y se está dando a conocer todo eso. Y te digo, lo que no me gusta es que la gente, como tú dices, que no lo conoció y se pone a criticar y a exigir cosas que no son
Es que no lo conocieron. Sí. Digo que la gente que lo conocía, nada más lo conocía y ya cambiaba su manera de pensar. Yo les decía, te voy a presentar a Pedro Infante. Y pues, no manches, ¿sabes? Mm. Así, ya cuando lo veían, pues la verdad me lo agradecían porque pues, veían que sí era. Mm. Y pues toda la familia se ponía contenta porque siempre todos querían que la abuelita lo conociera. Ajá. Lo que se les venía a la mente cuando venía, mm. veían a don Pedro, que lo conozca mi abuelita. Que lo conozca mi mamá. Eso es lo que ellos querían. La anécdota que me platicó el trío de los generosos que te digo que lo llevaron a Tizutlán a un cumpleaños de una persona. Fue cuando te digo que lloró el señor este que era tío de Clavillazo. Ah, ¿es él? Ajá, ahí fue. Clavillazo es de Tizutlán, ¿no? Sí. Ah, pues ese. Su tío de Clavillazo lloró con una canción. Te digo que me tocó ver que hacía llorar a los hombres. Pero bueno, a mí me la platicó el de los generosos que... Dice, aquí venía, dice, ah, precisamente, pero no me dijo que era familiar. Dice, aquí venía con Clavillazo Pedro y siempre me cantaba una canción que me gustaba. Quiero que tú me la cantes. Era su tío, de Clavillazo, era un señor ya como de 75 años. Ajá, y creo que de momento no se acordó, diciendo, no, pues no es. Pero después ya, ah, sí, Serenata sin Luna, aquí para el amigo. Y fue, creo que esa canción era Serenata. No, era una más romántica, porque yo que lloró. ¿Mm? Esa canción le recordaba a su esposa, al señor. Entonces por eso le hacía llorar la canción. Y se la cantó él y sin saber que era esa. Y lloró así en la mesa, creo que era un viejito, así lloró. Sí, sí, la canción sí, no dudó en cantarla. O sea, tú estuviste también en contraesquina de la Escuela Patria, me dice tu hermana, una vez platicé con ella, Carmen, ¿sabes? Carmela, que es maestra. Que hiciste un evento o le llevaron de sorpresa a un cumpleaños. ¿A quién? Ahí, señor se llamaba Manuel Herrera. Ajá. Viejito de ahí. De hecho, mira, la señora de ahí es evangelista de los que no les gustan las fiestas. Ah. Y ella dijo, a mí aunque me regañen en mi religión, yo quiero fiesta. Y le cantó, haz de cuenta que a don Manuel Herrera le cantó el día de los Manueles, que no me acuerdo si es el 15 de junio o el 15 de julio. Uh-huh. Le cantó a él y después al mes le cantó a su esposa. O sea, cuando la señora vio la fiesta de su marido, ajá, también quiso para ella. O sea, que ella se hiciera también con, que cantara Antonio Pedro. Pero no fue donde le pidieron una canción. Que ella no te dijo que el mariachi se rajó en una de esas dos fiestas. Sí. Que no quiso, que de las 3 a las 12 y media, una ya no. Ajá, pero a mí me contaron, mi hermana, no sé si estoy confundiendo la que le dijeron, a ver, quiero que me cantes esta canción. Nunca la grabaste, pero tú la cantabas. En un evento tal, hace años, y tú la cantaste. Es que mi hermana lo conoció antes que yo, pudo haber sido en otro evento de don Manuel Salas. No, pero creo que fue ahí. No, pero ahí no, es que ahí no, ¿no? Ahí no, no, es que yo siempre estaba con él, porque yo le checaba los micrófonos, uh-huh, porque él era mucho de que el micrófono, ¿no? Que sí, no se escucha, que... Entonces, abajito y le súbele. Le conseguí micrófonos finos ya, uh-huh, para que no batallara. Pero siempre era un batallera, que súbele, que baja. Sí, sí, sí. O sea, yo siempre andaba con él pegado por los micrófonos, cambiarle pila. O sea, siempre le metíamos una pila al empezar y al medio show le cambiábamos pila para que no tuviera problemas de que se bajaba la pila. Uh-huh. Y le ayudábamos mucho en eso. Sí, el chiste es que creo que en ese, no sé en qué evento o fiesta, le pidieron una canción que nunca la grabó, pero que la cantó una vez en una fiesta, una presentación que tuvo. Y al final se acordó y se la volvió a cantar. Un corrido, no recuerdo qué corrido, quién era, pero la cantó, nunca la grabó. Uh-huh. Pero claro, había muchas canciones que no se grabaron, ¿eh? Nomás cantaban en las películas. Sí, 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 sí. Pero es que esta ni en las películas. No las grabó. Ajá. Pero sí, o sea, te digo, demasiadas anécdotas vividas. Bonitas. No, sigue. ¿Sigue? Bueno, sí, sigue. No, mientras no. Ah, bueno. Híjole, ¿y con tu mamá? ¿Te dijo algún comentario tu mamá de él? No, pues mi mamá no. Mi mamá, pues, se emocionaba, pues nunca lo había visto. O sea, no. Antes que yo, mi mamá no lo conocía. Pero cuando lo conocí la primera vez, ¿qué te dijo? No es. No, pues ya. No, nunca dudaron. No. No, yo lo llevaba a la casa y llegaba como si fuera de la familia. ¿Sí? Ya, pero la primera vez que lo llevaste, mamá, voy a llevar a Pedro. De que no me acuerdo cuándo fue la. No, pero no, nunca hubo un. Siempre hubo sonrisas y buena atención para él. Sí, porque. Desde la primera. Yo cuando llevé a mi mamá,
mi papá y fui con mi hermano en el Iguazú. Nunca pensé que después lo iba a invitar a la casa. Fue cuando este Silvano me dijo, el taxista, dice, oye, está ahí, hay que llevarlo a tu casa, no sé qué. Bueno, ya venimos y ves que nos dijo, este, tú le dijiste, son de confianza. Ah, sí, que tú me dijiste que querías sí. llevarlo, ¿no? Ajá. Uh-huh. Y dice, mañana vengan por mí a las 2. Ah, y le dije a mi mamá, dice, ¿a poco anda por aquí? Sí. Ah, pues sí, y tampoco me dijo, no, ella no, bien convencida. La gente en las casas lo esperaba. Sí. Cuando llegaba era de pura atención, no había otra cosa, era puras atenciones para él. Sí, y era atención. Y eso de andarlo grabando, a mí no, eso que yo tenía la cámara se dejó, pero uh-huh. mejor preferí tener la plática, hablar con él, que me contara y tal. Que ya, o sea, yo te apuesto que hay cosas que ni te acuerdas que platicaste con él. No, hay muchas, te van saliendo a como las vas viviendo. Te vas recordando, sí. Y eso de andarlo grabando no me gustó. No, o sea, me sentía yo como que. A ver, yo, no. Como si yo estuviera dudando de él sí. y lo tengo que grabar. Uh-huh. No, yo lo hacía por el momento y por quien era. Por eso fue lo básico, lo necesario, hasta ahí. Ya lo demás, ya me lo guardo sí. en la memoria. Sí, es que te digo que para uno era la emoción de vivir ahí, el vivir el momento y estar contento que era tu amigo. Sí. No, nunca se pensó en lucrar o algo. No, porque imagínate. Era pura amistad. Así es. Bueno. No, pues es que hay muchas cosas que hablar de Antonio Pedro, pero la verdad se nos viene. Fotos. El día que puedas, armamos una charla, que venga don Simón, don Manuel. Yo no sé quién más, o sea, muy poquita gente convivió con él así como yo, ¿eh? Sí. Don Simón, porque yo le hablaba a don Simón, échame la mano cuando un Pedro quiere ir para allá, y como Simón también tiene todo el tiempo del mundo, uh-huh. se le llevaba para Veracruz, a Cardel, al mar. O sea, ¿se quedaba ahí en su casa ahí? No, se pagaba un hotel ahí. Ah. Y yo le pagaba, digo, yo mandaba, le mandaba carro y todo, o sea. Iba un muchacho, lo llevaba allá. Y ahí dejaba el carro y ahí se venía autobús. ¿Se quedaba también en el de Las Flores y en el que está en Matamoros? Sí, era muy raro para los hoteles. No le gustaba el ruido de los pájaros, ni de las campanas, ni de la gente. O sea, luego lo dejaba yo en un hotel y ya lo encontraba en otro. O sea, no era de que estuviera. En el de Las Flores era el que más se quedaba porque estaba muy tranquilo, que está por el cuartel, ¿no? En la entrada, casi. Ese tío. O sea, no veía que fueran de lujo, o sea, veía que fuera un hotel tranquilo, que no hubiera bulla y eso. A él no le interesaba que fuera de lujo, no, simplemente que hubiera tranquilidad, que no hubiera ruido. Una vez lo dejé en el hotel de ahí, del parque, enfrente. ¿El Veracruz? Veracruz. ¿Sí? ¿Veracruz? Ya no lo encontré, pues se salió, que dice que las avecillas del parque. Que los tordos. Ajá, y que las campanas. Que... Ya lo fui a encontrar a otro allá por la Matamor, por allá. Pero sí, ese era muy... Parecía niño. A Manuel le dijo que ahí a la vuelta de la iglesia estaba una terminal. Y sí, ese año estaba ahí, una terminal. Pues, ya, cuando pasaba por aquí. Sí, con la gente grande platicaba, como con don Joaquín Salas, que platicó que don Joaquín Salas no tenía dinero en aquel tiempo. Y que Pedro Infante estaba cantando ahí por el Banamex, donde era la corona. La vainillera. Bueno, sí, ahí la guerrera. ¿Dónde era la corona? Aquí está un estacionamiento. De Vancouver para acá. De Banamex para acá. Ajá, Banamex. Ajá. Y dice don Joaquín Salas que él estaba en una flota de chamaquillos que querían entrar, pero no tenía lana. Y que salió Pedro Infante y que dijo, hey, métanse. O sea, esa anécdota don Joaquín la platicó con él. Pedro Infante estaba cantando y estaba bien lleno y salió y se asomó y vio que había unos sentados allá afuera y le dio... La misma me platicó don Bigotes, ¿te acuerdas don Bigotes? Uh-huh. La misma me platicó, le andaba también ahí. Ah, que vea, don Joaquín Salas estuvo sentado ahí y ya cuando era Antonio Pedro platicaron la anécdota, coincidió. O sea, que Pedro Infante salió y les dijo que se metieran a los que estaban sentadillos ahí en la banqueta o viendo, queriendo tratar de ver, no sé. Los metió. ¿Y estaba chiquito el lugar? Pues no está tan chiquito, estaba grande. Bueno, sí. Era la caravana. Era cervecería, y, o sea, después de... Era la caravana, cervecería. La caravana Corona. Ah. Que ir a la cervecería Corona también. Corona. Ah, sí. Sí, son los anécdotas que le escuché yo a don Joaquín Salas, que don Joaquín Salas hoy debe tener unos 70 años. Con don Pedro. Hay demasiadas anécdotas. El que tiene muchas anécdotas es el del barco, don Miguel, ¿no? Ajá, Miguel también Sara. Sí. Él tiene más anécdotas que todos. Que fue de los primeros que lo
lo trajeron, lo ayudaron y lo ayudaron y lo cobijaron y lo pusieron a él. Fue el que le comentó que él lo tenía, me parece que por ciudad satélite. Ajá. Ahí, y que en una ocasión lo llevaba y vio una camionetita y dice, ah, mira, se parece a la que le di a mi hermano Pepe, nada más que ya la transformó. Ajá. Y dice, por cierto, le van a cortar las piernas, está enfermo. Y sí, pum, se la... A Pepe Infante, sí, sí, se las cortaron. Cuando Miguel Sala ya platicaste, ya. Ya, sí, Miguel Sala. Él tiene toda la... No, él se la sabe. No, Miguel no, con Manuel. No, Miguel, el del barco. Ah, ya hay un video de él. Y hablé con él también. Él era dueño, o es dueño aquí, el dueño del... de aquí, se llama el Patiliz. El Patiliz, ajá. Pero creo que ya no, ya lo vendió. Ya lo vendió. Parece ser, se fue. Y esos son los poquitos que conocen mucho de don Pedro. Don Joaquín Salas, don Manuel Salas y don Miguel. Y la hermana de Manuel. Bueno, pues la hermana poco, pero o sea, los que conocen son los que lo llamaban. Uh-huh. ¿Sabes qué? Ser amigo de don Pedro te costaba dinero. O sea, tenías que gastar, y mucha gente no le gusta gastar. O sea, si imagínate, te juntas con don Pedro y vas, invitas amigos importantes, pues tienes que gastar. Sí. Los amigos no van a gastar. Sí, van y los invitas. Entonces, para uno tener a don Pedro era un lujo, era un gasto. Digo, en esos tiempos había mucho trabajo. No, yo, sentías. Y yo siempre he sido de la persona que, así como ganas, pues también tienes que gastar en algo, ¿no? Claro, sí. Si no tomo, no tengo ni un vicio, o mi vicio era darte ese gusto. Gastar con don Pedro, correctamente. Pero ese ya es, pues hasta valía más, porque imagínate quién era. Sí, exactamente. Sí, eso es la realidad. Bueno, mucha gente puede decir, no, sí, fuiste amigo de Antonio Pedro, pero ser amigo de Antonio Pedro tenía que ser una persona que de verdad lo iba a atender. Sí, no, sí, nada más. Yo me le puse, antes que nada, primero le pagaba todos sus hoteles, comidas y pues mira, es como, ¿cuánto te cuesta una compañía de esas? O sea, es un dineral. A mí me salía barato. Sí, relativamente. O sea, y también don Pedro pues nunca me dijo, oye, dame una lana, nada. O sea, éramos amigos, de verdad. ¿Cuándo te diste cuenta que él no le gustaba pagar o que se le tenía que dar? Desde un principio. ¿Sí? ¿No te llamó la atención eso? No, conozco varios amigos así que son importantes y tienen lo que pagarles. Ajá, a eso iba. Porque muchos dicen, si fuera Pedro Infante, él tendría que pagar todo. Él era muy desprendido. Se acostumbran. Sí. Se miren también a ver qué onda. O sea. Sí, también. No, y es que uno... O sea, yo en lo personal, siempre que hay una persona que sobresale, le tengo toda mi admiración y respeto. Y si lo admiras y lo respetas, tienes que invitarle todo. O sea, como una persona admirable te va a venir a ti invitar. No. Sí te invito, pero a veces, pero ellos merecen que tú los invites. Es como si tú haces una fiesta de 15 años. Ah, ¿vas a te invitar o no? Pues, no, pues es tanto, no, es voy a una fiesta y voy a pagar. Sí, sí, exactamente. No, si luego mi familia se me quedaba, oye, que gastas mucho. Mi gusto. Ajá. Sí, porque yo siempre, la verdad, Rubén, de que trabajo he traído buenos carros, buenas casas, todo. Entonces yo los moví en buenos carros, en Cadillac, en carros deportivos. O sea, no crees que andaba en cualquier carrito. O sea, él llegaba como lo que era, ¿no? O sea, volteaban a ver el carro y pues, se impactaba. Mm. Pero quien se bajaba del carro se impactaba más. O sea, decía, pinche carro bonito, sí. Y el también el personaje era un importante. Sí. Entonces todo eso tienes que irlo mezclando en la vida. Sí, lo que hizo Mar, que luego llevaba... Para la gente que duda. O sea, te digo para la gente que duda si era Pedro Infante. Porque yo no voy a... Yo soy una persona que me considera inteligente, trabajador... Y no voy a meter mi inteligencia y mi trabajo en una persona que no que, sea quien que yo es nadie. Piense. Ándale. Exactamente, eso se lo dejo de tarea a la gente que duda, ¿no? ¿A ti nunca te dijo, cuando tú tenías el carro, no más o menos, que no, pues yo tuve mejores que estos? ¿Nunca te dijo a ti así? ¿De qué? ¿Carros? Ajá. No, a mí nomás siempre me decía que a él le gustaba la adrenalina y la emoción. Una vida sin peligro no era vida. O sea, así, ¿no? Pero luego te das cuenta, Rubén, cuando la gente conoce y... todo, o sea, él era conocedor de todo, de todo lo bueno. Él sabía platicar con quien sea, ¿verdad? De todo, porque yo me acuerdo que... Hablaba inglés perfectamente. ¿Qué? Hablaba inglés. ¿Sí? Sí. Ah, caray. Aquí en una casa una señora que yo la verdad la había visto como, le veía fachillas como la señora como de, que había sido como narca. ¿Sí? Como narcotraficante la señora, que se le veía mucha...
como fina, pero pues era una trabajadora de casa. Contó la anécdota que era de Tijuana y que había estado en la cárcel y eso, la señora. ¿Aquí Martínez? Aquí vivía. Ajá. Ella contaba la anécdota de que ella era de Tijuana. Ah. Martínez, quién sabe cómo, ¿no? Y trabajaba en una casa, pero esa señora era que la veías que era una sirvienta, pero no tenía facha de sirvienta, o sea, tenía buen porte, se ve que era fina, más que estaba grande. Y de repente, así un día platicando con don Pedro en inglés, que hasta lo regañó el dueño de la casa, porque platican en español, no platican en inglés, porque así no sé qué estén diciendo de mí. O sea, cuando había momentos de así tranquilo, que cuando estaba yo nada más, don Pedro con la señora puedo platicar en inglés. ¿Aquí en Martínez? Sí, la señora se llama Tomasa. ¿Vive todavía? No sé, todavía sí. ¿Dónde vivía o cómo? Pues era una señora que era ayudante de cocina. Ya no la he visto, o sea, ya no. Pero sí, se veía que era como fingido su trabajo, ¿sí me entiendes? Ajá. Se veía que conocía mucho de la vida. Pero estaba ahí como... Llegó a trabajar. Pero sí, o sea, te digo a veces... ¿Tú no sabes inglés? No, yo no. Pero sí entiendes algunas palabras. Sí, pero yo platicaba en inglés, o sea, platicaba en inglés y pero aparte... ¿Tú estabas ahí presente cuando escuchaste? No, porque no, nomás fue una vez, fue muchas veces. Ah, o sea, era de llegar a comer a esa casa, cuando no estaba el señor, platicaban en inglés. O sea, porque el señor se enojaba que le dijera inglés cuando estaba él, porque era un señor de rancho y era muy relajillo, ¿no? Pero pues yo los dejaba platicar en inglés, pues a mí no me afectaba nada, ¿no? ¿Y nunca le preguntaste dónde aprendiste inglés? ¿Quién? ¿A Antonio Pedro? No, porque te digo que yo sabía quién era él y pues automáticamente sabía muchas cosas, ¿eh? Pero yo sabía que Pedro Infante no hablaba inglés. Ah, pues sí, hablaba pero, inglés. Bueno, no hablaba inglés en esa época, a lo mejor después lo aprendió, no sé, algo pasó. No, sí pasó. Hablaba inglés, sí, cómo no, si a mí me tocó escucharlo. Sí. También si haces memoria la canción de... Bésame mucho. Que canta en inglés. Yo se la pedí una vez. ¿Pero no la cantó en inglés? No, yo creo que se la había olvidado, no sé, pero... Fíjate, yo la he grabado, la tengo grabada ahí. Y si me dices que te la canto ahorita se me olvida la letra, porque no sé inglés. Me la aprendo ese ratito o la tengo que leer. Ah, esa no me lo sabía, de que hablaba inglés. No, y aparte, mira, yo una vez andaba con él allá en la noche en Tlapacoyan. Y vimos un lugar así. Me dijo que estaba escrito, eso estaba mal escrito, y ya me dijo él en palabras en inglés cómo era lo correcto. No me acuerdo bien cómo decía, pero el acento era muy rápido, te das cuenta que habla inglés, porque leyó el anuncio y se echó una carcajada y ya me dijo es así, pero a la hora de hablar rápido te das cuenta que él hablaba inglés. Vaya sorpresa, no me esperaba esto, de que hablaba inglés. Ay, mira cosas y no se van enterando. Yo nunca he sabido que alguien haya contado. No, señora, se llama doña Tomasa, se llamaba. Hablaba inglés perfectamente y esa señora vivió en Tijuana. Pero aquí Martín no recuerdas el lugar donde vivió. No, es que ahí trabajó, pero ya como el señor falleció, la viuda se quedó ya sola, nada más ahí con gente de su familia. Pero la señora se fue. Vayan a su casa. La sacaron, o sea, después que falleció el dueño de la casa, ya sacaron a los empleados. No supe de ello. Solo sé que se llamaba doña Tomasa y que era muy conocida. Usted luego la veía, o sea, te digo, es como, ¿qué te diré? A un político que conozcas ahorita que tiene mucha lana y de repente lo ves trabajando aquí conmigo cargando cajas. O sea, esto no es de ahí. O sea, sí, ya está aquí porque quiere, ¿no? Pero no. Y así yo creo que ella, señora, pues ya. Si estuvo en la cárcel o hizo sus cosas y al último dijo, ya cayó, ya se quedó a vivir en el anonimato, ¿no? Ya no regresó de donde era. Y aquí vivía y se llamaba Tomasa, quién sabe cómo se llamaba en realidad. Ajá. Exactamente. ¿Y cuando se iba a las huertas con tus trabajadores? No, Pedro. ¿Sí? Sí, pues con ellos, pues, o sea, no tengo ahorita amigos, no vinieron ahorita, o sea, no están los que pueden echarnos una anécdota de él. Porque tengo casi pura gente nueva ya. Pero, ¿y qué hacía por allá? Pues iba con ellos nomás, de compañero. A ver cómo cortaban limón y todo eso. A traer limón, a traer cartón, así, cajas vacías. Él nomás iba de compañero ahí con el que manejaba y los que iban a cargar. O sea, él no hacía nada. Nada, o sea, él sí, para que veas, nunca hacía nada. Más una vez me dijo, yo nunca he vendido ni una Coca-Cola, pero sí sé dar consejos. Ya me daba consejos de una cosa y de otra cosa, sí.
Ay, sí, él siempre decía, yo nunca he vendido ni una Coca-Cola. Todo es extraño para mí, todo es muy raro. No, o sea, él veía el comercio y le gustaba. Pero él decía que él nunca había sido comerciante. O sea, me gusta cómo maneja su negocio, o sea, todo le gustaba, pero él no era... Él decía, yo nunca he vendido ni una Coca-Cola. A mí me dijo, que, ¿sabes que está ahí en el mercado? Si lo ubicas, ¿no? Mi mamá estaba ahí, estaba en el local nosotros y lo ustedes al fondo. Se sentó ahí, dice, todo esto es extraño para mí. Le digo, ¿por qué? Dice, porque yo no sé cuánto vale esto, en cuánto se compra y en cuánto se puede vender. Nunca he hecho... Nunca tenía una idea de un comercio que tú compras algo en un peso y lo vendes en 1.20. No. También luego me decía, la pintura hace milagros. Pinte aquella carrocería, pinte ese tractor, pinte ese rastro. Siempre ese era su lema, la pintura hace milagros. Detallitos que él te iba diciendo y si le hacías caso, pintabas esa cosa y ya de verse como un fierro oxidado, ya se veía como un fierro nuevo, cositas. Sí, a mí nada más me dijo de afuera del local, dice, oye, aquí tienen que barrer. Sí, pues tienes que barrer. Estaba a darte consejos. Ajá. Pero la banqueta estaba limpia, dice, aquí tienen que barrer. Pero es la basura que estaba en la calle, que ves que el barre ahorita y al rato está igual. Sí, aquí tienen que barrer. Le digo, sí. Y sí, como que me sacó de onda. Un poco de onda, pero bueno. Sí, te digo que en la noche le gustaba ir a tomar licuados de papaya y de fresa. De fresa. Ajá, lo que sentaba. Pues en el gourmet fue que después de que cantó también la mamá de Manuel, se sentó ahí y el trío me dijo, échate unas. Y yo canté ahí. Ajá. ¿Tú no fuiste? No, yo no fui un día. Bueno, y yo lo veía que él estaba hasta allá y me hizo así, me saludó y estaba comiendo no sé qué tres platos le pusieron y luego al final una bola, una copa de licuado de fresa le entró, fíjate, digo, ah, come mucho, cenaba mucho. Pues era era buen día. Así era su vida. Pues ya qué bueno que te tocó verlo. Sí, te digo, muchas vivencias. Ya en otra ocasión que platiquemos te contaré más. Bueno. Te digo, se va tiempo. Sí. Tenemos un día a ver si junto a Juan, nada más con Don Simón. Don Simón y yo vamos platicando y vamos sacando a muchas anécdotas. Don Simón me dijo una vez, oye, me gustaría que vinieras con Samuel acá, echamos una bohemia. Vienes. Dice, vienes, le digo, sí. Él viene para acá, ¿no? Él viene para acá, nomás le invitamos y... Tiene como 3 meses, 4 que vino. Me pasó a ver porque le grabé unos poemas. Bueno, pues Sammy, me da mucho gusto que nos cuentes poquitito de lo mucho que viviste con él. Ojalá y haya una segunda parte o tercera, como tú dices, y te agradezco el tiempo que nos diste y la gente está agradecida por lo que está escuchando, porque la gente, todo lo que sea relacionado con Pedro es bienvenido y créeme que van a estar agradecidos contigo por lo que estás contando. Sí, son vivencias reales, todo es real. Y sí, yo más que nada a la gente que tiene duda, yo les aseguro y les garantizo que la duda es porque nunca convivieron con él. Exactamente. Nunca vieron en realidad bien su sonrisa, su estatura. ¿Cuánto medía él? No le calculo, pero pues como yo, unos 65, unos 67, por ahí, no medía más. Por ahí. El carisma, todo lo que, aparte de la sabiduría que él tenía, todo lo que, las experiencias que conocía. No, yo no fui con él a un lugar donde le preguntaran algo de un lugar que no conociera. Él conocía, de todos los lugares que le preguntaban, conocía gente, conocía, hasta donde estaba el Morro de Cumpas. Dice que conoció allá a la gente donde, la canción es del Morro de Cumpas. Del corrido. Ajá, conoció al dueño de los caballos. Te digo que cada gente que conocíamos le sacaba un tema y siempre había una respuesta para ese tema. Pues es que conoció, que, como dice, de norte a sur, de este a oeste, toda la república. Sí, y como toda la gente lo quería, pues toda la gente lo convivía con él y le contaba historias. Sí. Así que a esos que tienen dudas, yo les aconsejo que... ¿Qué? Y que no las tengan, porque la verdad ese hombre era Pedro Infante. Sí es. Ese era hombre, era Pedro Infante. Y ya lo bueno que... Lo bueno que hay muchas cosas que ver de él, ¿no? Sí. Porque hay muchos videos. A mí me dejó sorprendido cuando fue Mister Amigo en Brooklyn, Texas. Sí. A mí que me digan que a cualquier persona ponen de Mister Amigo en Brooklyn, Texas. O sea, esos que tienen dudas. Mister Paisano. O Mister Paisano. Sí.
esos que tienen duda, que nos digan por qué Antonio Pedro fue Mr. Paisano o Mr. Amigo en Brody, Texas. Ajá, porque a él. No ponen a cualquier persona. Algo le vieron. Sí. Algo le vieron, porque no creo que por ser Antonio Pedro le hayan puesto, le hayan dado esa... El reconocimiento. Ese reconocimiento. Entonces, ahí es donde hay que salir de las dudas. O sea, si pones una duda, que tú tienes una duda, ahí está para salir de dudas. Porque una persona cualquiera, es una persona cualquiera que nadie conoce, le van a dar un reconocimiento de ese tipo. Y luego en Estados Unidos. Sí. O sea, ahí es donde hay que sacar conclusiones. Es que todo lo que estás contando, pues es otra pieza más del rompecabezas que de por sí estamos convencidos, pero esto que nos cuentas todavía va armando más. No, como que convence, sí, todavía más. Y hablando de la frontera, me acuerdo que dice que allá, mira, él otra cosa que tenía, eso que te platicaba de aviones, y no decía aviones, él decía aeroplanos. Platicabas con él y me llevaban al aeroplano de tal lado a tal lado, me llevaban al aeroplano. Dice que la gente cuando andaba cantando por la zona de Laredo, Reynosa, Matamoros, lo movían en aeroplano. Se mete a cantar a tal lugar. Y luego dice que en la noche se dormía y amanecía con la almohada llena de dólares. Te lo juro. Dice, yo despertaba y tenía un montón de dólares en mi almohada. Que iban y le ponían. Es que en aquellos tiempos no se llamaba aviones, nevenetas, aeroplanos. Pero te digo, y aunque sí se llamen aviones, pero él, claro, ya trae las palabras. Sí, ya, o sea, de aeroplano. Para él era como eso. Como te conté la vez pasada, que no te lo conté ahorita, la única palabra que yo le conocí en grosería fue la palabra maje. Maje. O sea, que ya luego buscando la palabra maje, pues ustedes busquen lo que es la palabra maje y van a sacar la conclusión que quiere decir en estos momentos. Lo usaban en las películas. Sí, pero él una vez nomás lo vi enojado en un restaurante que nos atendieron mal y nos cobraron caro. Dijo que eran unos majes. Entonces, yo nomás escuché, después con el tiempo ya supe qué quería decir maje, ¿no? Pero te digo, o sea, grosero, nunca le escuché una grosería, nunca, ¿eh? Más que eso, y en su ambiente. Y así como dijo maje, decía aeroplano, y no me acuerdo palabras, pero palabras que no tan comunes, pero que ya son de él. Cambiaron de nombre, o sea, sí, un aeroplano ahorita es un avión. Uh-huh. Un maje ahorita es un tonto. O sea, hay palabras que él tenía que a los años de nosotros ya cambiaron de... El significado es el mismo, pero cambiaron de nombre. Sí. Entonces hay muchas cosas que... Y te las vas, y las vas viendo porque estás viviendo con él. O sea, no le estás preguntando, oye, ¿qué quiere decir? O sea, él solito está platicando y escuchas tú. O sea, en vez de decir, me moví en avión, me moví en aeroplano. Y ese tipo de cosas. Lo que te platiqué también de cuando me dijo que él recibió su documentación de acta de nacimiento, sí, pasaporte, sí, la visa. Bueno, que antes la visa venía en el pasaporte. Sí, sí, sí. Así sentado en una silla, así. Aquí me pusieron todo. Así te dijo. Así me dijo. Pero esa plática, ¿de dónde nació? O sea, ¿por qué te la dijo? O sea, ¿de dónde salió? Ah, que estábamos platicando de mi pasaporte en ese tiempo, que le mostré mi visa y todo. Ajá. Y ya él me platicó cómo llegó, cómo obtuvo ese pasaporte y su visa. Él no tuvo que ir a la embajada, alguien importante le sacó todos los papeles y le dijo, aquí está todo, te vas a llamar así, aquí están tus papeles. O sea, detallitos como esos fueron pláticas como ahorita, o sea, salen de la nada. El por qué me lo dijo no me acuerdo, pero me lo dijo. Y así. Sí, a las personas que le tienen confianza, pues sí les contaba estas cosas, pero no contaba todo. No, y es que como va saliendo, te digo, como vio mi visa y vio mi pasaporte y todo eso, entonces de ahí salió, yo creo, el tema de él. Sí, porque fíjate que él siendo quien era, no le gustaba presumir quién era, ni lo que tenía, nada. Es que nunca dijo que era Pedro Infante, te digo, más que una vez que lo hizo enojar a una persona, me tocó verlo y así muy, muy privadito, pero él siempre, Antonio Pedro. Ya, nunca dijo apellido, nada, más Antonio Pedro. Ya, pero a lo que voy, que... Él siendo Pedro Infante nunca hizo alarde, no, pues yo soy esto y lo otro. No, cuando, como dices tú, cuando salía a colación algo, por ejemplo, ahorita lo de los documentos, sí, mira, a mí me dieron esto, 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 hasta ahí. Pero no decía, no, por esto, por lo otro, me lo dio fulano y ahora soy esto y me escondo de esto. Nunca dijo nada de eso. No, te digo que él así me dijo, o sea,
A mí, yo no tuve que ir a... No tuvo que mover un dedo para obtener su documentación. Ajá. Entonces, así me dijo. O sea, todo me lo pusieron aquí. Yo, en mi casa, sentado. O sea, no fue a la embajada, no, nada. ¿Le llegaron? Alguien le hizo todo. Y se lo llevó y le dijo, mire, aquí está. Aquí le traigo este regalo. Este, ahora te vas a llamar así, tastas. O sea, y así. Pero te digo, no me dijo ni qué persona, ni por qué. Simplemente yo le estaba platicando de mis papeles y él me platicó de los de él. Sí, así nada más. Y ahí fue cuando me enteré que se llamaba José Antonio Estado Borjón, porque nunca usamos ese nombre. ¿Y no le preguntaste por qué traes ese otro nombre? Una vez te digo, cuando platicamos eso, algún documento sacó que yo vi que se llamaba José Antonio Estado Borjón. Ajá. También cuando fueron al banco con mi secre, que me prestó el cuarto de millón que te di. Ajá. También ahí fue y se llamaba José Antonio Estado Borjón, firmó y eso. Pero él decía, ahí dice, mi nombre, ahí dice. O sea, él no decía, sí, no, ahí dice. Ahí dice. Ahí dice. Así es, Rubén. Ahí dice. Ya luego te contaré otra historia que me acuerde. Bueno. Bueno, mira, ya para terminar este video, que está muy... nos podemos tardar mucho tiempo, pero eres una persona muy ocupada. ¿Qué opinas de la familia de Pedro? La familia Infante. ¿Qué nombre? Algo... ¿Nombre? Cruz Infante, por ejemplo. Cruz Infante. Algo te contó de él. No, pues la única vez que hubo un tema de Cruz Infante fue que dijo, como enojado, que Cruz no era ni Cruz, no era ni Infante. Que era un moniguillo armado por la televisión. Y yo la verdad desde ese tiempo me puse a pensar de la vida de Cruz Infante de niño a grande. O sea, no hay un camino que yo sepa. Tal vez me quedó la duda, pero así dijo. O sea, no es ni Cruz ni Infante, es un moniguillo armado por la televisión. Así lo dijo. Así lo dijo. Palabras de Antonio Pedro. Sí, directamente. Es que tampoco nunca llevó el apellido. Todos los hijos que se dicen ser de Cruz Infante o de Suárez Casaña, se apellidaba él. Ah, Pedro Suárez. Cierto, ¿no? De que... Es que no, realmente, legalmente no lleva el apellido. Ah, no, entonces sí es cierto que lo armaron en la televisión. Sí. O sea, el don Pedro me dijo a mí, le vieron parecido y lo acomodaron, lo hicieron cantar como Pedro Infante y lo... Pero pues, no era ni Cruz ni Pedro Infante. Porque incluso hasta... Claro, incluso hasta Irma Dorantes, en alguna ocasión, o no recuerdo dónde o quién, decían que también, o Lupita Torrentera dijo que podía ser hijo de Pepe, y que muchos hijos que regados eran de Pepe y se los achacaban a Pedro. Porque si de que se parecía, se parecía. Sí, pero te digo, le encontraron parecido y lo armaron. ¿Sí? O sea, según a lo que él me dijo. Sí, y con el apoyo de Ángel y Pepe. Pues mira, ahí está. Pues sí, es interesante que lo haya dicho él. O sea, no son palabras tuyas, no pasa nada. No, palabra mía, porque yo la verdad no... Pues si no te consta, pero a ti te consta lo que él te ha dicho. Lo que sí me queda en duda es cómo nació Cruz Infante, porque te digo, no nació como los hijos de Pedro Infante, que los conoce uno desde niños chiquitos. Sí. O sea, Pedro Infante Jr. uno también ha visto que de niño chiquito salía con él en fotos. Sí, y después empezó a salir en las películas y fue haciendo su vida de actor, ¿no? Claro. Y las hijas de Pedro Infante igual cantan y eso. Sí. Pero de este Cruz, de repente lo apareció Cruz Infante, de grande. Sí. ¿Y cómo salió la plática de don Pedro? No me acuerdo, pero sí, fue un momento como una reacción así que me dijo, no es ni Cruz ni es Infante. Es un moniguillo armado por la televisión. Pero qué raro que después salía él en alguna película en el sinaloense, sale el atrás de extra también. Sí. Te digo que una vez me dijo que en Cuernavaca, Morelos, en un lienzo charro, estaba cantando Cruz Infante. Y que él estaba ahí de espectador y que le hicieron la seña que viera quién estaba ahí, que ya no pasó Cruz Infante y lo saludó así. O sea, anécdotas que él me platicaba. Alguien le dijo a Cruz Infante, fíjate quién está aquí. Y ya cuando él pasó por donde estaba, pasó cantando por donde estaba él, se le cuadró y... Pero nunca dijo mi hijo Cruz Infante, o sea, nada, ni papá, sí. O sea, nada más. Cuadrado, y ya. Pero sí, de Cruz Infante nunca platicamos, más que ese día, ese mínimo comentario que él me hizo, y yo me saqué de onda, pero, o sea, nunca lo había pensado yo. Antes de ese comentario,
nunca había pensado si era o no era su hijo o quién era Cruz de Infantes. ¿Y por qué lo dijo? ¿Por qué lo dijo por algo que algo hemos de haber visto de Cruz Infante? No, pero porque a él no le constaba que no fuera hijo, o que no fuera infante. Bueno, no, pero, es que realmente, como te digo, no era. No, bueno, él dice nunca que lo registró. Él así dijo, sí. Si hubiera sido hijo de él, nunca lo registró tampoco. Uh-huh. Pero ahora se pone el apellido y es que ahí han vivido. Sí, te digo, entonces sí fue cierto lo que él dijo, o sea, que lo armó la televisión. Sí, la verdad sí tiene razón. Le vieron la cara que se parecía, lo hicieron que cantara como un Pedro Infante. Hasta ahí. Y ya. Mm-hmm. Pero pues nada más. Bueno. Sí, Rubén. Pues algunas palabras para los seguidores. Bueno, ya lo dijiste que la persona que... O sea, los que tengan duda. Sí. Que vean el lado positivo nada más. O sea, tienen duda, pues está bien. Pues yo calculo que de todas las dudas que tienen, el 70% son aciertos y el 30% son dudas. Claro. O sea, que ese 30% que tienen de duda, que si de verdad se interesan en saber qué era Pedro Infante, está más que lean un poquito más, que vean un poquito más. Claro, y hay muchas anécdotas como la tuya. Ajá. Bueno, pues te agradezco mucho nuevamente, porque mira, que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, te digo, ojalá haya una segunda o tercera parte. Y pues aquí cortamos la charla y esperemos que haya otra más. A servirte, Rubén.